Ok, muy bien. Vamos a iniciar de una vez. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Artico, ¿qué onda? Qué bueno que te das una vueltita por aquí. Joder, Díaz también anda allá por acá. Bueno, vean. De hecho, la idea del tema de este directo fue precisamente de un comentario, ¿no? Que hay en Discord de Hellrider, ¿no? Sobre cómo comenzar a, por ejemplo, a estudiar de los libros de Bridgman. Ya consiguió unos libros de Bridgman y consiguió otros libros que yo he sugerido. A ver, déjame te lo paso. Si le pones el comando redes, te aparece. Inténtale a ver si te da acceso. Si no, para checar eso, porque no sé si está dando el acceso. De hecho, está bien que pruebes para ver si sigue funcionando. Nada más ponle el comando y redes y ahí en el chat y te va a aparecer. Sí, entonces, la pregunta, ¿no? De qué fue cómo, o sea, cuál sería la estrategia, ¿no? Porque está así algo complejo, ¿no? Perfecto. Sí, ahí te has invitado, ahí entra y ahí publicamos. De hecho, casi no le prestó atención al Discord, pero es por una razón muy específica. Hay un montón de Discords en los que yo estoy. O sea, no soy muy de entrar a Discord. La verdad, Discord lo abrí precisamente para tener alguna manera en poder estar en, que puedan enviar contactos, que yo les pueda compartir cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Y casi no estoy en Discord. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya voy a empezar a prestarle más atención al Discord. La razón por la que casi no prestaba atención, de hecho, a veces que me acuerdo de checarlo, a ver si alguien dejó una publicación o algo, ha compartido algo, una duda. Es porque en otros Discords en los que participo, o sea, no en el mío, sino en los que participo, son muy activos y es muy latoso cuando es demasiado. Entonces, como hay unos Discords o sea, de canales que son muy, muy activos, muy grandes, mi canal es pequeño, ¿no? Entonces, ese no es un problema. Para nada. Pero en cuanto a los otros a los que yo estoy suscrito, eso es una lata. Entonces casi ni lo checo, lo tengo silenciado, es un rollo. Entonces lo que voy a hacer para poder entrar ya más tranquilamente al Discord y no tener que preocuparme ese tipo de cosas es que me voy a salir de todos los Discords. Y nada más me voy a quedar con el mío. Y así ya es mucho más cerrado, ya no me distraigo con cosas y estoy más atento, ¿no? De lo que publican. Porque hagan de cuenta, en mi teléfono me aparece la notificación Discord, no sé qué. Pero ya no sé si es de qué canal que estoy suscrito, que alguien publicó algo. Entonces, la verdad, ni atención le pongo. Ya, o sea, y por eso es que a veces me pasan algunas publicaciones que hacen en mi Discord. Porque veo Discord y ni siquiera le presto atención a la notificación. Entonces, yo creo que voy a hacer eso. Me voy a salir de todos los Discord, nada más me acuerdo en el mío. Y así ya cuando me llegue una notificación, sé que es una notificación de alguien del Discord de acá de nosotros. Y así puedo atender más rápido, ¿no? Sí, así es, Rocco. Sí, voy a hacer eso, voy a eliminar ese, digo, a mí porque realmente no estoy muy activo en el Discord, entonces, si estuviera más activo en el Discord, pues probablemente, ¿no? De hecho, ya ven, inclusive para como espectador en Twitch o así, es lo mismo, o sea, en ratitos entro a ver de repente algunos de los canales, ¿no? Que sigo, en ratitos nada más. O en YouTube, ¿no? En YouTube también hay algunos que hacen directos que son de los canales que estoy suscrito. Yo creo que veo más YouTube que Twitch. Y a veces, pero no estoy así, realmente, o cuando no estoy en mi trabajo, estoy estudiando o estoy elaborando algo que tiene que ver con lo que hago aquí. Entonces, es por falta de tiempo. Entonces voy a tener que hacer eso con el disco porque si sí me interesa pues que haya más actividad, pero necesito estar más presente, ¿no? También. Es que es una muy buena herramienta. Entonces así lo vamos a hacer. Bueno, entonces les explicaba.
¿De qué va? Es para las personas que ya tienen los libros de Bridgman, ya sea en digital o físico. ¿Cuál sería el proceso para cómo practicar del libro, ¿no? O sea, cómo estudiar del libro, cómo practicarlo. Por las particularidades de estos libros, pues no es tan directo como agarrar el libro y ponerse a leerlo y a verlo y lo que sea. No, tiene su... Porque el libro es muy viejo, son muy viejos. Entonces utilizaban otro lenguaje que de repente nos puede causar conflicto y luego están en inglés y a algunos se les complica el inglés, pues eso ya es otro problema, ¿no? Voy a tratar de darles una manera en que lo pueden hacer, que es la manera en que yo lo hago cuando estudio el libro. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Pues empieza porque de los libros que tiene Bridgman, la pregunta siempre es con cuál inicio, ¿no? A ver, dice Rocco, dices. ¿Qué primera pregunta? Ok, mira, ponle. Ahí te va. Para que lo puedas ver. Tiene que aparecer. A ver. ¿Dónde están? Aquí está. Ahí está. Esos son los libros. ¿Cuál es el orden que yo les sugiero? Ahí va otra vez, por si no lo alcanzaron a ver. Hagan una captura de pantalla. Ahí están otra vez, ¿no? Faltarían... O sea, estos son los libros de Bridgman, los que son como... Faltaría... Un libro, nada más. Un libro, que sería el primer libro que publicó Bridgman sobre cómo dibujar. No es particularmente cómo dibujar la figura humana, sino cómo dibujar de manera general. Ese libro una vez tuve acceso por medio de una de estas librerías en línea que les digo que les permite ver los libros. Vi nada más unas páginas, ya no me dejó ver más. Y ese libro lo tienen en físico nada más en una librería de Estados Unidos, en una biblioteca. Entonces ese libro es rarísimo. Fue el primer libro de Bridgman y habla sobre cómo dibujar en general. El dibujo en general, ¿no? Por eso es que no lo pongo ahí. No tiene caso ponérselos, pues no lo van a poder encontrar. Yo nomás les digo, he visto como unas 2 o 3 páginas de ese libro. Es un libro chico, son como de 80 páginas, creo. Pero nada más he visto como unas 3-4 páginas de ese libro. Las que te permitía ver el sitio. Ok. Entonces, estos serían los principales, ¿no? Fuera de la... Del de... Que por ahí lo tengo, el de la ropa, ¿no? De las dobleces, de cómo dibujar las dobleces. Ahí lo tengo por ahí. El de la forma, la... ¿cómo se llama? La cuerpo femenino. Ese no lo tengo en físico, lo tengo nada más en ebook. Comprarlo en físico sale muy caro. Aunque sabes que Hellrider, a lo mejor a ti se te haría fácil conseguirlo. En Mercado Libre hay una persona que vende el libro en pasta dura del cuerpo femenino y ese libro es rarísimo de conseguir. Yo no lo he querido pedir porque la librería está allá en México, creo. Entonces, no sé, como que me dio cosa. Pero tú que estás más cerca, probablemente a lo mejor te convendría averiguar sobre eso. Lo tienen en pasta dura. Y ese libro es rarísimo. Lo encuentras en Amazon. Hay 2 físicos en Amazon, pero son pasta blanda y tan carísimos. Están en Estados Unidos. O sea, digo carísimo porque son libros pequeñitos, como de 90 páginas o algo así. Es un libro pequeñito, 90 páginas. Que vale la pena, obviamente. Pero yo no he tenido así como decir, ay, me voy a desfalcar este mes para conseguir el libro. No he tenido chance todavía. Yo lo pienso conseguir. Y este que está acá en México, ese me da la impresión de que si es cierto, pues ese está muy bien. Pero bueno, esos serían los libros fuera de la guía completa, que también la tengo por allá. Pero estos serían los libros. Entonces,
¿Por cuál iniciar? Yo sugiero dos maneras de cómo iniciar. No, en anatomía constructiva es este. No, es el libro que te digo, se llama How to Draw, nada más, de George Bridgman. Y no es muy fácil que te aparezca. Yo lo encontré en un blog de Bridgman, creo. Esa información de que escribí un libro anteriormente sobre dibujo de todos los que hizo estos, bajo, no me acuerdo cómo se llama la editorial. Y dije, ah, no puedo creerlo, en serio. Y dice, sí, es dibujo general. Entonces me agarré buscándolo y fue así días y días y días buscándolo. Hasta que finalmente di con él en una librería de esas, te digo, en línea que te permite acceder a los libros. Y nada más pude ver como, te digo, tres, cuatro páginas. Y de ahí tenías que pedir el libro físico prestado, pero en una librería de Estados Unidos. Y es la única copia que está registrada en internet. Pero no está a la venta. Entonces, ¿cuál es el orden que yo les sugiero? Para iniciar, les podría sugerir dos caminos. Ahí les va. Para comprar, yo les sugiero que para sacarle el máximo provecho, compren la guía completa. ¿Okay? El problema de la guía completa es que no van a poder seguir el orden que les voy a dar yo ahorita, porque la guía completa viene en su propio orden, viene en un orden distinto, no viene en el orden de publicación. Y yo creo que es importante el orden de publicación. Ahorita les voy a explicar por qué y que forma parte del gran problema de Bridgman, de que no se le entienda a Bridgman, muchas personas no entienden, se les hace que está en un mal orden, no sé. Ahorita van a entender por qué es eso. Y la razón es porque casi el libro que más se vende, el que más compran, es la guía completa, que vienen básicamente todos sus libros, menos el de la forma femenina, ese no viene, pero todos estos libros más el de las, digo, el de las dobleces, que no, ahorita no lo veo, ¿dónde está? Por ahí está. Todos los libros vienen en ese, por eso es la guía completa, pero no vienen completos. O sea, hay algunas páginas de aquí, algunas de este, no muchas. Déjate páginas, ilustraciones. Hay algunos dibujos que vienen aquí, aquí, aquí y aquí, que no vienen en la guía completa, ¿ok? Entonces, por si alguien se pregunta, bueno, entonces si vienen todos estos, mejor compro la guía completa. Bueno, lo que está pasando aquí, la razón por la que, aparte de la guía completa, que les conviene tenerla. ¿Por qué? Porque el libro es más grande, los dibujos están más grandes. Y aparte la guía completa, la nueva edición, la quinta edición, como que acomodó el orden mejor y los dibujos. Entonces, está mejor organizada, digámoslo así. Les conviene por eso, pero también la razón por la que les convendría tener esto es para que puedan tener todos los dibujos que Bridgman publicó, ¿no? O hizo en sus libros. Esa sería la razón. Ok, entonces ya habiendo aclarando eso de que les digo cuál es mi recomendación, pues de compra les recomiendo, si tienen nada más para comprar uno o lo que sea, la guía completa, porque es lo que más le van a sacar provecho. Vienen casi todo de casi todos los libros, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, si tienen posibilidad de conseguir varios libros, yo les recomendaría que comenzaran con estos. La razón es por esta. Hay un orden de publicación. Y eso es importante. ¿Cuál fue el primer libro que publicó Bridgman? Como dice Rocco. Dice. Bien. Sobre dibujo de ropa y pliegos. En guía completa. Sí. En la guía completa viene. Ese es el único libro que viene casi en su totalidad en la guía completa. Porque el libro no es muy grande. Entonces casi todo el libro está completo. No he checado si hay alguna ilustración que no venga en la guía completa, pero creo que no. Creo que viene todo lo de ese libro. Entonces sí, ahí viene. Como dice Rocco, el primer libro que se publicó es este. Dice, entonces me lo compro. Si compro, ah, ok. Si compré cómo dibujar mangas.
Sí, definitivamente. Créeme, trae información mucho más relevante, creo yo. O sea, el de los de manga también, ¿no? No digo que no, pero este trae mucha más información que te va a servir para diferentes cosas, no nomás para el manga. Hey, Dremon, ¿qué onda? Saludos, bienvenido. Estamos por empezar. Estoy nada más explicando un poquito de la dinámica, ¿no? Ok. Entonces, como este fue el primer libro en publicarse, tiene un sentido. Este libro. Ah, sí, exactamente, este, ¿no? Ok, muy bien. Pues yo recomiendo dos opciones para empezar a estudiar. Ya dijimos que de compras yo les recomiendo la guía completa primero, si no van a poder conseguir estos así como en un buen tiempo. Eso, como compra, recomendación de compra. Ok, recomendación de que si ustedes tienen ya, o sea, que tienen la posibilidad de agarrar varios libros, yo les recomiendo. O que piensen ustedes que después van a comprar los demás, ¿no? Les recomiendo que inicien por este. La razón por la que se inicia por este es porque hay una lógica en el orden de publicación. Bridgman sacó este libro que se llama Anatomía Constructiva. ¿Qué es este libro? Es un libro de anatomía. ¿Ok? ¿Qué van a encontrar en este libro? Ok, van a encontrar anatomía, que de eso se trata el libro. Es un libro de anatomía de referencia, ¿no? Anatómica. Pero con la particularidad de que Bridgman convierte las formas, agrupa ciertos músculos para que en vez de que te aprendas seis músculos, si esos músculos tienen la misma función y no hay mucha diferencia en la apariencia plástica, o sea, cómo se ve el cuerpo por fuera, ¿no? Lo que hace Bridgman es que los agrupa y hasta le pone nombre, ¿no? O sea, en vez de decir que el flexor del carpo del índice, el flexor del carpo el aductor redondo o sea, en vez de todos esos nombres, lo que dice Bridgman es los flexores y los extensores y se acabó. Entonces hay una gran, gran ayuda en eso, en ese agrupamiento, porque realmente cuando tú ves la apariencia del cuerpo, si tú lo divides nada más en esos pequeños grupos, es suficiente. Es suficiente y es más fácil de entender, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, es lo que hace Bridgman. Utiliza cubos, cajas, cilindros, aunque no es tan relevante ese concepto en este libro. Vean, este libro nada más piénsenlo ustedes de esta manera. Este libro me va a servir para saber qué es lo que hay en el cuerpo. Para yo aprenderlo, me lo va a enseñar en una forma de figuras simples, va a simplificar, va a agrupar, para que sea más fácil para mí de entender qué es lo que hay en el cuerpo, para cuando ustedes vean ya referencias o que quieran inventar, se les haga más fácil detectar, ¿no? Entonces este libro vamos a ponerle un enunciado, un concepto. Este libro es para saber qué es lo que hay en la figura humana, ¿no? Que es básicamente lo que se encarga un libro de anatomía, ¿no? Pero ya dijimos que lo hacen de una manera muy simplificada. Entonces, de eso se trata este libro, ¿ok? Vamos a comentar eso. De ahí. Les recomiendo que vean estudien ahorita vamos a hablar de cómo estudiarlo, ¿no? C cómo practicar de los libros, pero ahorita les voy a dar el orden. Les sugiero que después ustedes estudien ¿por qué? Este libro se llama La Máquina Humana. Para mí es el libro más valioso, la aportación más importante de Bridgman, ¿no? Fuera de algunos conceptos que vienen en el verde, pero este es muy importante. Esto de lo que habla es un libro de anatomía también. Pero la diferencia es que aquí sí se adentra más, a diferencia de este naranja, aquí sí se adentra más a músculo por músculo. ¿Por qué? Porque lo que hace en este libro es básicamente convertir el sistema muscular en máquinas simples, palancas, poleas, algo que podamos entender nosotros para explicarnos la función que tiene. Nos ayuda a saber no nomás qué músculos hay. Y aquí las formas de los músculos son más parecidas a lo que se. En el estilo de Bridgman, pero es más parecido a lo que.
a lo que vemos, ¿no? En otros libros con respecto al que a lo menos los músculos y cómo están. Pero lo importante es aquí es ver cómo convierten máquinas simples para poder entender el movimiento, ¿no? Entonces, de eso va este libro. Entonces, si se dan cuenta, el enunciado de esto sería cómo funciona, ¿no? Entonces, sería así. Necesito saber qué es lo que hay y cómo es. Y en este libro me va a decir cómo funciona comparado con cosas simples, ¿no? Ok. Una vez que ya saben lo que hay y cómo funciona, entonces ahora sí entra este libro, que es el libro más popular de Bridgman. Este es el que más se vende. ¿Por qué? Porque es el que saca a relucir siempre Jim Lee, todos los artistas de cómic, todos los que usan, hacen tipo ilustración cómic o algo así, todos les dicen, este es el libro bueno, este es con el que Frazetta aprendió, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es, ese libro también es, les digo, otra de las grandes aportaciones de Bridgman. De este libro se desprende un montón de sistemas de enseñanza de anatomía que hay ahorita. El sistema constructivo de aquí proviene primordialmente. De este libro. ¿De qué trata este libro? Básicamente, este libro lo que nos dice es cómo dibujar la figura de manera simple. ¿Ok? Entonces vean el orden. ¿Qué es lo que hay? Human Machine. Bueno, pero ese Dremon, si te checas, nada más necesitas esperarte un poquito, porque esos libros todo el tiempo los están publicando. O sea, haz de cuenta, ahorita se acabaron, pero espérate un mes o algo así y vas a ver que va a estar disponible. Estos libros afortunadamente nunca carecen. Más si estás en México, ¿no? Ese libro siempre se están publicando, siempre se están imprimiendo. Entonces no te preocupes, va a salir. Un mes, dentro de un mes o menos, vas a ver que ya va a haber disponibles. Entonces, vean, necesito, o sea, con esto me va a enseñar a saber qué es lo que hay y cómo es. Aquí me va a enseñar cómo funciona. Y aquí, cómo lo dibujo de manera simple. Aquí no voy a ver cosas de anatomía. Aquí no voy a ver cosas de cómo funciona el cuerpo. Aquí simplemente me va a decir cómo dibujarlo y qué necesito tomar en cuenta para dibujarlo. Aquí no habla nada de gesto o ritmo o balance o composición. Aquí tampoco. Aquí me habla del gesto, balance, perspectiva. Todos esos conceptos vienen en este libro. O sea, no a fondo, pero digo, aquí es donde ya se pone en práctica. Vamos a simplificar lo que ya sabemos que está ahí. ¿Cómo lo simplifico para poder dibujarlo más rápido, más fácilmente? Después yo el dibujo lo puedo ya completar con lo que sé, porque ya sé lo que hay y cómo es. Y sé cómo funciona. Entonces, si estoy inventando y quiero que mi personaje tenga el brazo levantado y como con rotación externa, necesito saber cómo se va a ver ese bíceps en esa vista. No puede ser un bíceps cualquiera. ¿Cómo saber, cómo predecir qué forma va a tener sin ver referencia? Este libro me va a decir. Y puede que porque aquí vienen muchos dibujos de brazos en diferentes poses. Pero este es el que les va a decir cómo. Entonces, ese es el orden, si se dan cuenta. Aquí sabemos qué es lo que hay y cómo es, cómo agruparlo. Eso es, qué es lo que hay en el cuerpo y cómo es. Esto es cómo funciona y este es cómo dibujarlo. Y de ahí ya se pueden pasar a cualquiera de estos libros. Ya sería el de manos, el de cabezas o el de las dobleces, que les digo que por ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque este sería simplemente adentrarnos más a algo que ya vimos aquí, que ya vimos aquí, que ya vimos aquí. Aquí nos va a dar un poquito más de información con respecto a la cabeza en particular, ¿no? Y a las facciones. Que aquí vienen, ¿eh? No quiere decir que aquí no vengan. Aquí vienen facciones, aquí no. Nada más en estas dos vienen facciones. Y aquí en este, ¿no? Y este, pues este libro de manos, o sea, este es...
un increíble libro de manos, ¿ok? Entonces esto ya es como ya para especializarse en una parte, ¿no? Al igual que con el de las dobleces, también es para especializarse en dobleces. Entonces, ese es el orden que yo les sugiero. Ahora, ¿qué otro orden podrían tomar? La única diferencia sería esto. Si ustedes se dedican más a hacer retratos, podrían irse primero a este. Primero al de cabezas. Y de ahí ya se pasan a este. Y a este después. Okay, entonces podría ser... Si ustedes se van a dedicar más como los retratos, pueden iniciar con este. De ahí se pasan a anatomía constructiva. Y de ahí a ese. Aquí no, porque no viene mucha información de la cabeza. Viene información relevante con respecto a la mandíbula, ¿no? Y al cuello, que tiene que ver con la cabeza. Pero, y acá en manos no vas a encontrar nada de eso. Y tampoco en el de telas, ¿no? Entonces, ese sería el camino. Si se van a enfocar más en cabezas, pues en retratos, inician por este, luego este y luego este. Y si quieren el cuerpo completo, ¿no? Con todo y todo, pues yo les recomiendo lo que les acabo de decir ahorita sería este. De ahí sería este. Este y de ahí a cualquiera de los otros. Entonces sería... Primero necesito saber qué es lo que hay y cómo agruparlo, cómo simplificarlo con respecto a la anatomía, ¿no? Y luego, cómo funciona la anatomía. Y luego, cómo ya dibujo con este conocimiento. Por eso les digo, el orden es importante. Cuando Bridgman sacó este libro, ya había sacado estos otros, ¿no? Entonces, algo había ahí ya de eso, ¿no? Por eso es que les digo que la guía completa es un problema. Porque la guía completa inicia con este libro. Así inicia, con este. Entonces, de ahí ya entramos en conflictos con el orden. Yo creo que hubiera sido más adecuado iniciar por esta sección, por este libro, el de cabezas, el de manos, el de así, y después ya el último, este. Porque ya cuando ya llegues a esta simplificación, ya vas a tener la información que ya absorbiste por eso para tenerlo, ¿no? Ok, ahora sí, a ver, perdón, dejé de leer, déjenme ver qué hay, dice... Dices, yo los tengo en PDF, ajá, como la rata que soy. Dice, bueno, pues es que hay veces que una de dos. O no tenemos el dinero disponible o los libros no están disponibles. Yo siempre les he comentado con respecto a eso, de que yo cuando... hay un libro que no sé todavía si va a estar bien o no, lo que sea, trato de buscar videos y reviews, pero hay veces que no hay videos ni reviews de eso, ¿no? Pero el conseguirlos primero en versiones así es una buena entrada para saber si el libro, o sea, vale la pena el gasto, ¿no? Yo lo que hago es que, por ejemplo, yo los libros de Bridgman, yo primero los obtuve también de esa manera. Fue mi manera de acceder a la guía completa, a lo menos. ¿Qué fue lo que hice? Pero ¿sabes cuál era mi problema? Y lo he comentado varias veces, que el problema es que yo tenía un problema de desconfianza con comprar en línea. Sentía que a lo mejor me sacaban el dinero de la tarjeta, no sé. Tenía desconfianza, ¿no? Y no hacía compras en línea en ninguna parte. O sea, para nada. En línea no gastaba. De hecho, ¿saben cómo compré mis primeros libros en línea? Mediante tarjetas. Tarjetas donde tú compras puntos y con eso... Con los puntos, o sea, tú compras, pagas los puntos y con esos puntos compras por medio de las apps, ¿no? Así fue como empecé a comprar en línea, la verdad, porque tenía desconfianza. Y después se me hizo una lata, eso de los puntos, y ya dije, bueno, pues le voy a probar. Y ya metí mi tarjeta en Amazon y todo, y fue que ya miré que todo estaba bien, estaba seguro, y pues ya empecé a comprar así los libros. Entonces, gran parte que no compraba los libros era por desconfianza y porque no tenía acceso a esos libros aquí, en las librerías que hay aquí. Solo en internet. Una vez que lo hice, pues ya empecé a comprar los libros. Pero obviamente yo compro los libros que sé que me van a servir, ¿no? Entonces yo lo que les sugiero es que si por alguna razón no pueden comprar los libros, no nada más estos, cualquier otros libros, y los consiguen, ¿no? En PDF o lo que sea. Pero si ustedes les sirvió en esos libros, les gustó, lo que sea, y en algún momento de su vida están en posición de poder comprar una versión física, yo les recomiendo que lo hagan.
nada más por el hecho de apoyar a la editorial que está sacando estos libros, ¿no? Y es lo que yo básicamente así lo vi. Entonces cuando algo así, tengo así, lo compro, ¿no? Por ejemplo, el libro de Garfield Bumes, pues es un libro que es muy caro. Yo me accedí a él por PDF también primero. Pero en cuanto tuve oportunidad, lo compré en físico. Una, porque quería tener el libro en físico, ¿no? Entonces no es mucha cuestión de eso de los libros PDF. También, pues esta cuestión del dinero tiene mucho que ver con lo de la información, ¿no? Que pueda haber las personas. Ahorita con el internet es más fácil porque puedes acceder a internet. Si tienes un teléfono, que ahorita digo, no digo que todo el mundo tenga teléfonos, pero que es un poquito más fácil acceder a videos, ¿no? No es como antes. Antes, si no era por mediante libros, no aprendías nada, ¿no? Ahora ya pues hay videos de YouTube y todo eso, como pues ahorita lo que estamos haciendo. Entonces, de igual manera, ese sería mi comentario con respecto a eso. Que tampoco lo vean así. Hay veces que pues también está medio así que estemos privados del conocimiento por no tener dinero, ¿no? Entonces, si hay alguien que ya pagó el dinero y quiso compartir o lo que sea, pues esa es otra cuestión, ¿no? Pero sí les digo que yo eso es lo que hago, básicamente. Yo sí, en cuanto tengo posibilidad de algún libro que me sirvió o lo que sea, lo compro físico. Ok, a ver. Dices... Dice, ¿y por qué iniciar con ese libro? No, el libro de Anatomía Constructiva, la razón por la cual yo considero que si quieren aprender a dibujar la figura humana, ¿no? Inventarla o inclusive de observación o lo que sea. Yo les recomiendo esto porque esto es fundamental, saber qué es lo que hay. No puedes ver a una persona y empezar a dibujar y hacerlo de manera correcta si no sabes lo que estás viendo. Necesitas saber lo que estás viendo para poder renderizarlo de la manera correcta. Para no estar a ciegas nada más copiando figuras, que créeme, yo lo he visto, se cometen muchos errores. Siempre se cometen errores porque con una leve inclinación de una línea haces ver que un músculo está originándose de un lugar donde es anatómicamente incorrecto y se ve mal. Y esos errores se cometen cuando nada más estás copiando y no sabes de lo que estás dibujando. No, en el caso de esto, pues de anatomía de las personas. Entonces puedes cometer errores. Cuando sabes de anatomía, sabes lo que estás viendo. Cuando empiezas a dibujar a alguien, a pesar de que lo estás haciendo de observación, cuando ves algo, sabes lo que es y sabes la lógica. Sabes qué no puedes poner encima de qué. Eso te ayuda también a resolver más rápido el dibujo y a ser más preciso. Y cuando se trata de inventar, es fundamental para hacerlo de manera convincente. Por eso es que es este. Ahí les va. Este libro no les va a enseñar cómo dibujar así como, voy a leer este libro y ya voy a poder inventar. O ver una persona o una foto y copiarla idéntica. No. Este libro, nada, vean lo que les estoy comentando. Traten de como enfatizar bien esto, ese punto. Este libro les va a enseñar qué hay en la figura humana, qué es lo que hay, de dónde se origina, dónde se conecta. Por lógica podemos intuir qué pasa, ¿no? Con el movimiento, aunque acá es donde se aclara eso. Y nos ayuda también aquí a cómo agrupar de alguna manera para que sea más simple, ¿no? Y no tener que poner absolutamente todo, nada más lo que es fundamental para los artistas. Entonces, por eso es que es recomendable. Yo recomiendo comenzar con este. Muchas personas pueden recomendar irse directamente a este y está bien. Pero yo he visto personas que se van directamente a este o lo que sea y tienen errores de anatomía. Porque se fueron a la versión simplificada sin antes entender qué es lo que ahí hay. Entonces, por eso, esa es la razón por la que yo digo, esto es una buena manera de empezar, pero tomen en cuenta que no van a acabar desde este libro y van a ser unos personas que ya pueden dibujar con la perspectiva y entender todo eso. No, porque eso no viene aquí, eso viene acá. Ok, entonces, ahorita véanlo así como, ok, primero voy a agarrar este cartucho, esta arma, esta herramienta, que me va a enseñar qué es lo que hay en el cuerpo humano, dónde inicia, dónde se origina, cómo agruparlo. Ahí está. Ya sé qué es lo que hay.
Ahora vamos a ver cómo funciona. Ok, ya entiendo cómo funciona. Ahora vamos a ver cómo se dibuja. Ahora sí, ya como en un método de dibujo. ¿Cómo se dibuja? Y como es de manera simple, cuando, como nosotros vamos a saber dibujar cómo es aquí y cómo funciona aquí. Me voy a apoyar en el conocimiento que obtuve de estos dos para poder resolver este. Y después los demás, pues sería como para enriquecer también esto, ¿no? Este sería método, si existiera algún método, sería este libro. Okay, pero necesitan estos. Y el orden, yo digo que lo ideal sería iniciar por este. Ok, ya vamos a ver qué dice. Dice Demon. Yo me iría con el primer orden, ya que yo hago cómics. Así es, sí, para, te digo, para que lo puedas hacer de mejor manera, o sea, como de... Este es un buen camino, no es el único, pero si van a trabajar con los libros de Bridgman, ese es, creo yo, es una manera que les va a ayudar a cuando lleguen a este, ¿no? Que puedan entenderlo mejor, porque este es el que les da problemas a la gente, porque este es el que más se recomienda. Pero pues, si no tienen antes, si no saben lo que hay y cómo es... Y no saben cómo funciona. Pues cuando llegan acá, pues ahí están en caos. Y dicen, no entiendo el método de Bridgman. Ah, pues porque lo estás viendo incompleto o en un orden equivocado. ¿Por qué? Porque entiendo que si agarras la guía completa, por este es por el que inicia la guía completa. Por eso les digo, ese libro, ese es el caos de ese libro. Entonces, traten de ver este orden. Este y este. Y tomen muy en cuenta por qué lo están haciendo de esa manera. Primero necesito saber qué es lo que hay. ¿Cómo es? Después necesito saber cómo funciona y ahora sí, cómo se dibuja. Ok. Y para el siguiente año pienso preparar un portafolio para entrar a una escuela. No, excelente, excelente, Dremon. Sí, es lo ideal es que cuando hagas esos exámenes, también pues ya vayas algo preparado, ¿no? Hellrider, yo de hecho empecé con Ryux, pienso terminarlo y después el de Peck de la mano con la anatomía de Bridgman. Sí, no, o sea, ya pueden ustedes acomodar sus órdenes. ¿Por qué no menciono los otros libros? ¿El de Ryux o el de Peck? Todavía, si se dan cuenta, no los he mencionado. Porque eso viene para esta segunda parte. Ok, ya les dije el orden, mi orden que yo sugiero para los libros de Bridgman. Ahora. Ya tengo mi libro de Bridgman. Con este voy a empezar. ¿Cómo le voy a hacer? Y agarro mi libro. Lo abro. Yo les sugiero, léanlo, ¿no? Leen la idea general porque aquí les da de qué va este libro, ¿no? Y dice, masas... Ahí les da un adelanto a lo que van a ver en los libros más adelante con Bridgman, el libro verde. Masas en movimiento del cuerpo. Y les dice que hay tres masas principales, básicamente, que sería la del torso, la de la pelvis y la de la cabeza. Y que de esas masas es de lo que va todo a el movimiento, ¿no? Básicamente eso es lo que va a dirigir y va a comandar lo del movimiento del cuerpo. Rockward dice, mandé el orden de los libros de stream por discos en la acción. Ah, muchas gracias, Rocco. Muchas gracias. Sí. Excelente, muchas gracias. Ok. Excelente, excelente. Pues ahí está. Por si alguien más fácil ahí en escrito, Rocco ya lo compartió en el Discord. Ok, entonces vean, pero inmediatamente ¿qué pasa después de eso? Se entra a la mano. Yo lo que les sugiero es que se brinquen esta sección por el momento, ¿ok? Se brinquen la sección de la mano. ¿Por qué? Porque esto conlleva a una cosa que se van a atorar aquí meses, en esta, nada más en esto. Entonces, brínquesela por el momento, déjenlo al final, lo de las manos. ¿Ok? Todo esto se lo van a brincar. Y les recomiendo que inicien
por esto. El antebrazo y el brazo. Inicia el libro desde la página 40. Su práctica. Lean lo que dice. Lean lo que dice. Y viene anatomía y movimiento. Les dice los músculos que hay. Y les dicen cómo es que se mueve de manera general. Porque si se dan cuenta, no hay ilustraciones aquí en esta página. Les da una indicación general más o menos de cómo son los grupos de músculos. Ah, Dremon, dices, ¿puedes pasar el Discord? Ah, mira, entra en ¿dónde entraste, Rocco? ¿Por dónde entraste? ¿Por el link? ¿Por el de Twitch o el de YouTube? Y si no, Dremon, creo que puedes tú, aquí en la página de YouTube. Ahí en redes, ahí está. O sea, si te vas a información del canal o algo así, creo que en redes ahí lo tengo. Y bueno, vean, aquí les dice, y lo dice, masas. Esto hay que tomar muy en cuenta. Esta es parte de lo que no vienen en los libros de anatomía comunes, ¿ok? Esto es lo que no viene en libros de anatomía comunes. Masas. Y luego viene el brazo. ¿No? Lo que será todo el brazo. Les habla lo mismo, anatomía, les dice lo mismo, esto es ahora sí que información general. Y de ahí entramos al primer dibujo, al primer diagrama de Bridgman. Y si leyeron lo que viene acá, no van a tener problemas con lo que viene aquí. Les dice los huesos del brazo, el húmero, nada más. Es el número uno. Aquí está el húmero. Es este y es ese que está ahí. Y lo dices, huesos del antebrazo. Simplemente estamos hablando de huesos aquí. Estamos hablando de algo que se llama osteología. La osteología es el estudio de los huesos. Miología es el estudio de los músculos. Entonces aquí es osteología básicamente. Y aquí lo dice, los huesos en el antebrazo, solo hay dos huesos. La ulna, que aquí le llama ulna, sería el cúbito también. Se llama cúbito o ulna, como le quieran llamar. Y viene el radio, que sería este aquí. Obviamente pone la mano en una versión muy simplificada. Iniciamos por esto. Iniciamos por el texto y los primeros diagramas. No solo voy a dibujarlo, ¿ok? No solo voy a dibujar este. No solo voy a hacer esos dibujos, sino que voy a dibujarlo y voy a hacer esto. Ahora sí entran los otros libros a colisión. Este es un libro de anatomía artística, pero es un libro de anatomía más convencional, se podría decir. O sea, vean, ¿no? Vean, es un libro de anatomía más convencional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la sección de brazos. Y voy a contrastar el dibujo que está haciendo Bridgman con lo que aquí hay en este libro. Dremon, muchas gracias por el follow. Gracias, gracias. Entonces, vean, me vengo acá. Y aquí lo encuentro. El húmero. 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 Y veo el diagrama de Bridgman. Y veo el húmero. Y veo qué hay ahí con lo que hizo Bridgman. De entrada me doy cuenta que el húmero es una especie. Es un poquito más redondo, ¿no? Aquí Bridgman lo está haciendo cuadrado. No, se ve como el bloque, ¿no? Pero esta bolita que tiene aquí, pues aquí también está la bolita. Más compleja, pero Bridgman lo simplifica con esta bolita ahí. El brazo. Y aquí viene una peculiaridad. Vean la articulación. Es como un conito con una bolita ahí. Bridgman utiliza una bisagra. Es una caja lo que está utilizando. Es una bisagra como de una puerta. ¿Por qué? Porque Bridgman no está tratando de explicar el movimiento de una manera simple. Esa articulación se mueve solamente en una dirección. En un eje.
como una puerta. Ese es el movimiento que tiene. ¿Y lo vemos? Y aparte nos está hablando de dos cosas. Nos está diciendo que en la región del antebrazo hay un movimiento que se origina, que acá lo explica en el texto, por mediante el radio que gira, que es la pronación y la supinación. En la supinación, que es cuando tenemos la mano así abierta, así, viendo hacia enfrente, los huesos están lado a lado. Cuando hacemos la supinación, que es cuando volteamos la mano, como para agarrar una pelota o agarrar algo, el rota el radio y quedan cruzados los huesos del antebrazo. Eso es importante, ¿ok? Porque cuando veamos los músculos, vamos a saber en los músculos se conectan a hueso. Entonces vamos a saber de un músculo que digamos que se conecta aquí, pero también aquí, vamos a saber en qué parte. Y si este hueso se mueve, pues obviamente ese músculo se va a mover. Va a cambiar su forma en base a ese movimiento. Entonces necesitamos saber dónde se originan para poder predecir el movimiento o cómo se va a ver ese músculo. El problema de los bíceps siempre en flexión, ¿no? Que les digo, que cuando dibujan por hacer a alguien musculoso, dibujan siempre el bíceps, el conejo, ¿no? El músculo del bíceps, lo siempre abultado. Pero el problema es que dibujan brazos extendidos y el bíceps súper abultado. Eso no pasa. Cuando el brazo está extendido, el bíceps se estira, se hace delgado. ¿Ok? Pero ese es un error que cometen por no saber anatomía. Entonces, esto es básicamente lo que vemos. Entonces, lo contrastamos con este libro. Con este o con cualquier otro libro de anatomía más convencional. Ahora, tengo que leer este libro si quieren, pero ya leyeron el de Brisman, es suficiente. Después pueden leer este con detenimiento porque les va a dar más información. Acuérdense qué es lo que hace este libro. También simplifica, no nomás les da información, pero simplifica a lo que ocupamos y lo fundamental. Y aquí están los huesos, ¿no? Del antebrazo. No quiero adentrarme mucho, pero aquí está la razón por la cual hay un límite que no podemos extender el brazo, ¿no? Y aquí viene lo importante de Peck. Peck fue estudiante de Bridgman, entonces hay mucho de Bridgman en Peck. Al finalizar cada sección, por ejemplo, aquí que finalizó el brazo, los huesos del brazo, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Presenta estas páginas que son como diagramas, muy a la Bridgman, vean. Que también les da información muy básica. Súper importante. Esto es súper útil para los ilustradores y los artistas. Nos está regalando una serie de formas que nos dan mucha información sin nada de texto. No, que hay poquito texto nada más, pero nada de texto. Porque ya lo leímos. Pero nos da información muy importante. Cada región hace eso. Eso es lo importante de PEC, ¿no? Vean la mano. La anatomía normal, ahí viene la información y de repente esta sección súper útil que les da diagramas de proporción, de simplificación a la Bridgman. Entonces estos libros van muy de la mano. Entonces ustedes agarran este, lo leen para entender más o menos los dibujos, dibujan, ¿no? Pero también van a contrastarlo con cómo se ve más detalladamente para saber qué es lo que está haciendo Bridgman con su simplificación. Eso es importante. ¿Ok? Es todo, Dermon. Qué bueno que ya estás también ahí en el Discord. Ya, como les digo, voy a estar ya más atento de esa plataforma. Entonces, no sé si hasta ahí me voy más o menos explicando. Si tienen alguna duda hasta ese punto, pues ahí háganla ahorita. Para que no les quede duda. De por qué estamos haciendo las cosas en ese orden. Leemos para poder entender los dibujos. Contrastamos con un libro de anatomía convencional para ver qué es lo que está haciendo diferente Bridgman, qué está simplificando, qué es lo que está dejando de lo real. O sea, cuál es el resumen que está realizando. Eso es una enseñanza. Está quitando únicamente lo que él considera que es innecesario para dibujar la figura. De manera, pues al menos de que vayas a dibujar esqueletos muy realistas, pues sí vas a ocupar, ¿no? Pero si estás hablando de la estructura básica, está dejando lo importante.
Ahorita vamos a dibujarlo, ¿ok? No estoy hablando mucho, pero es importante que aclare por qué el por qué lo estamos haciendo de esta manera o por qué es que así es como va a funcionar este orden. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver eso. Ahora, pueden tomar este libro o pueden agarrar este otro libro. O sea, puede ser cualquiera, vean. Este otro libro es también uno que de hecho a muchos les puede gustar más, ¿no? Es el de Arnold Mondrux, ¿no? Este libro, fuera de que está en español, ¿no? Es una gran ventaja. Pues también muestra anatomía y muestra unas cosas extras porque es artista, también era artista el autor. Entonces, sí muestra cosas muy médicas, o sea, muy realistas, vamos a decirlo así, pero hace también abstracciones importantes. Esto es lo que me gusta, por ejemplo, muestra muchos dibujos con transparencia de cómo se vería con piel, ¿no? Y eso es muy útil para cuando nosotros queremos saber, ¿no? Por ejemplo, vean aquí, dibuja la escápula y dice información muy relevante de la escápula, pero también dibuja el contorno de cómo se vería con el cuerpo completo, con piel y músculos, ¿no? Vean. Entonces, este libro es muy, muy bueno también para acompañarlo con Bridgman, ¿no? Vean, aquí está. Diagramas más grandes, hay sus ventajas, ¿no? Pero lo que voy es esto, solo necesitan algo más, con más información, con la información más como es realmente, para poder contrastar con lo que Bridgman hace, ¿ok? Saber qué es lo que está haciendo Bridgman. Eso es lo importante, las decisiones que está tomando. Dice, entonces, para iniciar en Constructive Anatomy, leemos primero la parte de las masas y de la... Exactamente. O sea, yo les recomiendo que hagan eso, porque lo de las manos es algo que toma más tiempo. Es más como detallado a eso. Yo les sugiero que se brincan esa parte por el momento y se pasen a donde inicia el brazo, que es algo más grande, ¿no? Esa es mi recomendación. Y luego, pues ya pasan y estudian y contrastan, ¿no? Contrastan. Y ahí se pasa por húmero, por hueso. O sea, está muy bien este libro también. Muy, muy bien. Entonces, ¿por qué contrastamos con estos libros? Porque queremos ver las decisiones que tomó Bridgman. Queremos ver las ediciones que hizo. Queremos entender sus decisiones, ¿ok? Ahora, hay otros dos libritos por ahí que miré. No sé si miré que los consiguió también Hellrider. Que son estos. Estos están suaves porque son más modernos, ¿ok? Son libros que están editando ahorita. El libro se llama Anatomía Constructiva de... del hombre. Y ahí está el nombre del autor. Yo lo tengo así. Lo imprimí. Les voy a decir por qué. Porque no he podido conseguir una copia física del libro y la he buscado. Está, las que están publicadas están agotadas, ¿no? Y es un librito chiquito, como así, si no me equivoco. Está chiquito el libro. Pero ese lo quiero conseguir original. Dice, de esos yo tengo dos. ¿Tienes dos impresiones físicas, Dremond, de ese libro? Del que acabo de mostrar ahorita, original. Porque yo no lo he podido encontrar. O sea, los que he encontrado están vendidos. Las publicaciones que he visto. Ahí está, ¿no? Ya lo tienes, ¿no, Rocco? Ya agarraste el nombre. Ok, entonces, estos libros, les digo, que son más nuevos, y la ventaja de estos es de que como son más nuevos, están más accesibles, también están en español. Son libros, la ventaja de estos es que están chiquitos, ¿no? Y los pueden llevar más fácilmente a todos lados. Están muy bien estos libros, y aquí también pueden agarrarlos para eso, para contrastar lo que viene con Bridgman, ¿no? Les recomiendo el libro de huesos, el esqueleto, o el de articulaciones, los dos lo van a ocupar. Y viene, vean, aquí está lo de la bisagra y todo eso, pero, o sea, lo importante, pueden ver un poquito más a detalle lo que hace Bridgman, ¿no? Con los brazos. Ahí están los huesos, también están algo simplificados. Entonces, esta es otra opción. O, ahí les va otra. Así es, Demon Drake, de Markin Lauricela. Ahí les va otra, que para mí, esto es mejor todavía.
Consíguese un app. Día. Va. Como que se me dio, puso lento, pero ahorita aparece. El app ya abrió, lo que está lento es la proyección. Es que es de mi teléfono, lo estoy proyectando a la computadora. Wireless. Y está media lenta la proyección, pero el app ya desde cuándo que abrió. Probablemente lo voy a tener que refrescar eso, porque me parece que está muy muy lento. No les voy a poder mostrar así todo, entonces déjenme. A ver. Ahí está, ahora sí. Parece, ¿no? No, está lento. Me parece que es porque estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo a varios. Creo que eso es lo que estaba pasando, pero bueno. Déjenme lo quito mejor. Ok, déjame quito eso entonces. Déjenme ver si se mejora. Estoy transmitiendo en otra plataforma. Déjenme, dejo de transmitir en esa plataforma a ver si mejora el frame rate. Y ya me dicen, ok. Ok. Ahí está. A ver si mejora un poquito ahí. Así es, Kid Raider, así es. Este app está muy bueno. Ahí me dicen si mejora el frame rate. Debería. Déjenme. También quito este. O sea, bueno, nada más les quería mostrar lo del app, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar en la pantalla. Nada más quería que lo vieran bien, pero. Listo. Así es, entonces. El app es este app. Uno de ellos, ¿no? Pues pueden ser cualquiera, ¿no? Brazos se van al brazo, entonces empiezan a ver lo de Bridgman y empiezan a ver. Y
y lo pueden girar y pueden entender la forma, ¿no? Y pueden aislar, ¿no? Huesos y todo eso, músculos. Entonces, esa es otra manera, con una app, ¿no? Yo tengo varios. Tengo algunos que me permiten posar el esqueleto, posar el cuerpo. Hay diferentes tipos, pero esa es la otra opción, una app. ¿Ok? Entonces están un libro nada más para poder ver cómo es y el app. Dice, yo veo, dice, yo te veo en Twitch, pero como en todo en YouTube, porque hay más gente. sí, no, es que depende, ¿no? O sea, cómo está la cosa. Va, ok. Bueno, entonces, ese es el camino. Entonces, después de leer el libro, no, leer la sección, contrastar el texto con el dibujo, dibujarlo y buscar en otro libro o en una app o lo que sea, esto mismo, pero verlo, entonces entender qué es lo que Bridgman estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué hizo eso y qué es lo importante? Ya cuando vemos, ah, ok, ya entiendo, esta forma que es y todo ese rollo, porque lo importante, ya después de eso y ya que dibujaron importante, no van a dibujar el lo que viene en el otro libro realista, van a dibujar esto, no lo otro. Lo otro nada más es para contrastarlo, para compararlo, nada más. Y entender qué es esta forma cuadrada, porque si ustedes lo ven y dicen, no, pues es que tiene como un cuadro ahí, o sea, no entiendo ese cuadrito como un escalón, como con una bisagra. Pues bueno, cuando vean el hueso real y vean la articulación van a entender por qué es que seleccionó esa bisagra y eso, ¿no? Eso es lo importante. Ok, una vez que ya dibujaron ya contrastaron y todo eso, entonces van a buscar referencias fotográficas de huesos, de brazos extendidos o así, o lo que sea, fotografías. Y van a empezar a dibujarlo. Pero cuando estén dibujando la fotografía, van a empezar el dibujo como así. O van a ponerle este filtro, como quien dice, a esa fotografía. Cuando estén dibujando la fotografía, van a dibujarlo así. Y ya nomás le van a añadir algunas cositas que se les hagan interesantes de la fotografía. Eso va para todo. Cuando entren a brazo, aquí, músculos, se vuelve más importante. ¿Okay? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a iniciar con los huesos, que es lo primordial. Entonces, ahora sí iniciamos. A ver, algo que se note. Vamos a ver a ver cómo se ve con este. Ok. Entonces veo lo importante, ¿no? Y PEC, como les digo, si tienen el de PEC, les va a ayudar para esto, ¿no? Más o menos. El húmero mide más o menos lo mismo que el. Que lo que sería el antebrazo más la palma sin los dedos, ¿no? Entonces pueden hacer esto. Por un decir. Una medida aleatoria. Simplemente voy a decir de aquí a aquí, eso va a ser el húmero, ¿ok? Y luego ahí dicen, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que el húmero viene en la vista frontal así. Y luego que la parte del brazo en esta posición que se llama supinación se va hacia afuera, no sigue recto, se va hacia afuera. Esa es otra observación importante. Y van a hacerlo. ¿Ok? El brazo en el modo frontal, si el húmero está así, el antebrazo, que es el radio y el cúbito, van a estar como yéndose hacia afuera. Eso es importante. Eso es algo que aquí nos está diciendo. Que en el texto lo menciona. ¿Ok? Inclusive la pelotita. Va a estar aquí. Y antes de dibujar la idéntica que como Bridgman, pongan la idea primero y después ya pulen. ¿Ok? Ah, otra cosa. Entonces toman esta medida y la ponen aquí. Y dicen, ah, aquí está. Es lo mismo.
Pero recuerden que aquí estoy considerando la mano, entonces voy a hacer una reducción, la reducción de la mano. La palma, ¿no? Básicamente. Y dividen. Así de fácil. Una medida, otra medida idéntica y luego le van a reducir la mano. Eso es todo. Y ahí le va. La mano. Los dedos, el dedo más largo este, que es algo que van a ver cuando vean manos, mide lo mismo. Vean. Aquí está el nudillo. Que la mano. ¿Sí ven? Mide lo mismo. Entonces, si yo tengo la mano, pues nada más tengo que extender otra medida igual para dibujar los dedos completos. Y ya, ahí está. Entonces ya nada más dibujo lo que veo aquí. Veo como una semiesfera, la mitad de una esfera, más o menos. Veo que aquí hay como una sobresaliente. Y que esto se va como a doblar aquí. Y que va a sobresalir en la región del codo. ¿Okay? Y tenemos esa forma, ¿no? No sé si la alcanzan a ver con claridad o no se alcanza a ver casi. Ok, dice Rocco. Mi profesor dice que primero dominar los volúmenes y luego la función de la estructura ósea del cuerpo por partes. Estamos empezando con la cabeza, con el cráneo y luego pasarnos a la caja torácica. La supinación es el estado normal del brazo. La pronación es lo jodido. Nos mandaron a hacer unas animaciones con esas cosas y hasta me cuesta. Sí, tiene su chiste, pero ya cuando lo simplificas no está tan así. En cuanto a lo que dices que dice que primero dominar los volúmenes y luego la función de la estructura. Sí, lo mismo que decía lo del orden, ¿no? Que muchas personas proponen iniciar. Eso sería como el equivalente a lo que les mostré, de iniciar primero con el libro verde. Ok, eso sería lo que tu profesor estaría proponiendo, más o menos. Ese sería el equivalente. El problema de eso que yo he visto es que se cometen muchos errores. Y como ya estás tú dibujando personas o personajes, porque estás trabajando con volúmenes simples, o sea, por ejemplo, como de esas te emocionas y ya te crees que ya estás dibujando, entonces ya se te hace como que esa es tu manera de dibujar. Sin antes darte cuenta de que eso nada más es como la simplificación, ¿no? Ese es el problema, que, o sea, estás iniciando a partir de la simplificación, que está bien, pero el problema es que ni siquiera estás desconociendo totalmente qué es lo que estás simplificando. Entonces no entiendes la simplificación, simplemente la utilizas. Yo creo que es importante, sobre todo en anatomía, entender qué es lo que estás simplificando. No nada más usar la parte simplificada, sino entender qué es lo que estás simplificando. Para así entender por qué es que funciona eso. Lo que les he explicado muchas veces de la cabeza. ¿Por qué dibujarla en una caja? O sea, no nomás utilices una caja. Tienes que entender qué representa la caja con respecto a la cabeza. Y cómo utilizar correctamente la caja para aprovechar la caja y dibujar la cabeza. Entonces, es otra manera. Te digo, eso no te digo que esté mal lo que están haciendo. Es otra aproximación. Yo, lo que ahorita les digo es para estos libros, para que les funcione mejor, eso es lo que yo les recomiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si inicias por la anatomía, a muchas personas se les hace tedioso. Esa parte yo la entiendo. Es muy tedioso, parece que no estás avanzando, porque sí estás aprendiendo a ver anatomía y todo, pero no estás dibujando en sí, ¿no? Es por eso es que siento yo que muchos de los métodos están primordialmente iniciando en volúmenes. Algo simple que rápido te haga dibujar algo y que veas que ya está ahí el resultado, ¿no? Entiendo cuál es el lo atractivo de esa aproximación al dibujo, lo entiendo completamente. Como una cuestión de docencia no la comparto, porque veo que muchas personas se quedan nada más con eso y cometen muchos errores. Pero pues todo depende de lo que quieras hacer, ¿no?
Si vas a dibujar, va a ser como ilustración, algo más estilizado. No te preocupa tanto ese tipo de problemas, pues no pasa nada, ¿no? Ahorita yo lo que digo es, más que nada, no es como dibujar lo que este orden, es para que puedan aprovechar estos libros. Eso es la razón del orden, ¿no? Que les estoy más o menos explicando ahorita. Ok, lo puedo acercar más. Déjame ver. Yo creo que sí. Ahí está. Ok, entonces, pues ya está eso, ¿no? Entonces veo, ok, entonces, ok. Aquí hace como este nivelito. Cada decisión no es aleatoria, ¿ok? Entonces, cada que vean esto, traten de indicarlo, ¿no? Entonces, aquí. Indica un hueso. Y vean aquí algo importante, ¿no? El hueso, el cúbito, es más ancho en la parte que conecta con el codo y se hace más delgado según va bajando a la muñeca. Y eso es el caso completamente opuesto al radio, que ese es más delgado en la parte que conecta con el codo y se hace más grueso okay. Y la mano simplemente la voy a resolver como muy simple, como un guante así, ¿no? Pulgar nada más para que se vea la. De hecho, el pulgar solo lo puso para que se entendiera que es la supinación, ¿no? Vean, ¿no? Ahí está. Voy a pasarlo obviamente con algo más oscuro para que se note. Ese lo puse nada más como para que fuera el sketch, ¿no? Como quien dice. Ah, dice, de acuerdo. Ok, dice, a ver, ¿en qué te casas, Rocco? Eso dice que si no puedes dibujar una miserable cubo en perspectiva, no puedes seguir con algo más complicado sin que se vea deforme. Sí, o sea, te digo, eso es importante. O sea, importante saber dibujar los primitivos, como les llaman. Cilindro, cubo, esfera, todo eso. Es primordial saber dibujar eso. Pero pues no estamos dibujando cubos, ¿verdad? No vamos a dibujar cubos. ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar personas. Vamos a dibujar bíceps, tríceps, todo eso. Y eso, pues no tiene forma de cubo. Ahora, parece que me estoy contradiciendo a lo que yo siempre les digo. Lo estoy haciendo de manera irónica. Lo que les quiero decir con esto es de que sí utilizamos cubos, sí dibujamos cubos, pero nada más es una concepción. Lo que realmente estamos dibujando es anatomía y cosas más complejas que lo vamos a simplificar con el cubo. Tenemos que partir de que estamos utilizando cubos, no nomás utilizar el cubo, sino saber por qué. Y por qué es que un cubo es la mejor versión, o la mejor forma de iniciar un brazo, por un decir, con una caja. O sea, tenemos que entender por qué, no nada más simplemente hacerlo. Digo, si quieren hacer las cosas que les rinda mejores frutos, ¿no? Ok, vean. Entonces, tengo la cara, tengo el dibujo y empiezo a añadirle la profundidad, cosa que no había hecho en este primer intento.
es importante que le pongan el volumen. Lo que está haciendo Bridgman. Y así no les quede idéntico. No pasa nada, nada más que sí conserve las características. ¿Okay? Que conserve las características, eso es muy muy importante. Esas características de cubo son importantísimas. Les está dando como una tabla, vean, está convirtiendo esto redondo en algo de dos planos nada más, ¿no? Está haciendo esto. Eso. Aquí. Esa es la simplificación. Aquí dense cuenta que también está mostrando la parte abajo de la caja, ¿no? Del húmero. Y vamos a poner la bisagra. Como de una puerta, ¿no? Vean, esto es como una rampa. No sé si lo alcanzan a ver. Es como una especie de rampa. Y les digo, a pesar de que esto es una simplificación, vamos a ver cosas muy, muy interesantes. ¿Okay? Y también tiene su lado. Y la cosa, algunas de las cosas interesantes que nos muestra es este, es esta línea. Vean, hay dos, hay varias cosas, pero una de ellas es de que vean cómo esta parte aquí sí conecta en el diagrama o en el dibujo de Bridgman, sí está conectando con el húmero. Y vean cómo esta parte final, que es más delgada, el cúbito, la que va al codo, va hacia el dedo pequeñito, esa es una clave. Y dos, no conecta en ningún momento con la mano, solo por esta línea, que es un tendón. ¿Ok? Pero este no conecta con la mano. Lo que sí hace contacto con la mano es el radio. Entonces, muchas personas dicen que la ulna o el cúbito le pertenece al brazo, porque conecta con el húmero directamente por medio del codo, y que la mano o que el radio, que es este que está aquí, le pertenece a la mano porque es el único que conecta con la mano. Este no conecta. Entonces piénsenlo así, el que es el hueso del codo, que va al dedo pequeñito, que sería la ulna o el cúbito, que sería este hueso de aquí, es conecta al brazo, y el radio conecta la mano. Piénselo así. De una manera. A ver. De las vértebras, ajá. Así es, así es. Este Joel 10. Así es, o sea, el estudiar es tedioso, pero una vez que lo ves ya entiendes, y no hay mejor sensación, ¿no?, que tenemos como cuando entendemos algo. Entonces tú ves los diagramas y todo el tiempo los ves y de repente los entiendes. Y dices, ah, ok, ya entendí, ¿no? Ya entendí. Sí, eso es importante porque se queda, ya se queda contigo esa información. Así es. Rocco,
Así es, cada quien tiene su forma. Y les digo, por eso es que hay tantos métodos, ¿no? Y tantas personas que enseñan en base a su experiencia. Aquí la razón por la que yo les doy este orden no es porque sea el orden, este es el orden final, no, les estoy dando el orden con el que le van a sacar más provecho a los libros de Bridgman, esa es la idea, ¿no? Ustedes pueden iniciar con volúmenes, pueden iniciar con lo que quieran iniciar, o sea, esa es la decisión de cada quien, aparte de que funcionan, ¿no? Funciona. Se van a topar con ciertos problemas y van a tener ciertas ventajas, ¿no? Eso es lo importante de los métodos. Aquí la cuestión es de que este orden es particularmente para Bridgman, para los libros. Entonces, eso es lo que pueden sacar de eso, ¿no? Que el brazo es así y luego la parte del codo va hacia acá. Ok, y luego lo que tenemos en la supinación, pues esto sería lo mismo. Entonces ya tenemos una idea, ¿no? Decimos lo mismo. Ah, ¿sabes qué? Voy a agarrar este y lo avanzar. De aquí a aquí y luego, vean lo que voy a hacer. Replico la misma medida. Le reduzco lo que sería la mano. Y le duplico otra vez la mano para que sea los dedos, ¿no? Y así ya tengo el tamaño de la mano. Vean, una manera simple de dibujar la mano. Algo así, ¿no? Ahora va a pasar algo. El cúbito no se mueve. Si ven esta dirección, el cúbito no se mueve para nada. Entonces, ese va a seguir estando hacia acá, ¿no? Por un decir. En este aspecto, aquí. Ese no se mueve. Entonces, lo pueden dibujar, inclusive, sin ningún problema. Esa es otra cosa que son observaciones, ¿no? Que hay que ir haciendo. Sigue siendo absolutamente lo mismo. Ahí está. Le ponemos la bisagra, ¿no? Entonces vean cómo empezamos a tener como ciertas ideas. Aquí voy a tener que mover la mano, ¿no? Nada más de ubicación poquito. La idea es cómo ensambla aquí. Entonces, esta sensación va a cambiar un poquito que nos daba de que viene así y luego se va para acá, nos va a dar una sensación más recta o más curva. Es algo que va a pasar, ¿no? Bien. Decir algo así. Y ahora lo que va a pasar es que va a cambiar la dirección del radio. Se va a cruzar. ¿Okay? De esta manera. Y recordemos que aquí es donde conecta la mano. ¿Ah? Y tenemos la pronación. Importante poner el grosor, ¿no? Eso es siempre importante. Voy a borrar esa línea para que no se confunda. Sí, así es. Entonces, si se aprende en este ritmo y están dibujando el brazo de frente y ya saben que esto da vuelta, pues pueden sacar la forma sin ningún error, sabiendo, manteniendo esa relación, ¿no? De ángulo entre el cúbito y el húmero. Para que no cometan errores. Lucila, hola, ¿qué tal? Ok, entonces. Se extiende la mano, lo vamos a mover para acá, ¿no? Un poquito. Deje de quitar esa línea porque va a confundir como... Ahí está. Y ya tenemos la... pronación y la supinación.
Y ya entendemos este diagrama. Simple de Bridgman, este sería absolutamente lo mismo, pero con el codo, ¿no? Ok, no voy a hacer todos estos, ¿no? Porque no tiene caso. Entonces, notamos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es? Vean cómo sí existe ese ángulo aquí. Pero está menos pronunciado, ¿no? Pero sí vean cómo está. Ok. Y de hecho esto de la pronunciación viene más adelante, si no me equivoco. En articulación. Como por aquí estaba. Aquí está la pronación, vean. Entonces vean, aquí viene el ángulo marcado. Así, y para acá. Y aquí, y para acá, un poquito más recto, ¿no? Y pues ya les da inclusive el contexto del antebrazo. Entonces vean lo que está pasando. Aquí este huesito lo convirtió en el cuadrito con la bisagra, ¿no? Porque nos está describiendo la función, ¿no? De manera muy simple. Entonces ya tenemos eso. Ok. Podríamos buscar ahora imágenes reales de huesos, ¿no? Eso sería la otra, y hacer un dibujo de eso. Pero vamos a hacerlo con otra cosa más interesante. Tenemos este dibujo de Bridgman. Que podríamos trabajar en este, podríamos trabajar en este, ¿no? Entonces nos está dibujando los huesos. Vean, aquí los huesos están más como realmente son, ¿no? Aquí lo que nos está dando a entender, nos está dando como una transparencia para poder ver los puntos de inserción. O esto podría ser parte de un cadáver, que es lo más seguro, creo que es parte de un cadáver, una disección. Pero vean lo que dice. Nos da el músculo coracobraquial, que este va a estar expuesto en muy pocas ocasiones. Nos da el bíceps, que sería el 2. Nos da el braquial, que sería en 3, que estaría aquí debajo del bíceps. Nos da el pronador, que sería este chiquitito que está aquí. O sea, de aquí a aquí cruza del húmero al radio. Y aquí viene lo importante, flexores número 5. Todo lo que esté aquí, debajo de... Pongan su mano así abierta. Todo lo que esté de la parte frontal, se podría decir de la mano. Ahí van a estar los músculos flexores. Y los contrarios, los extensores, van a estar por detrás. Eso ya es un montón de ayuda. Y Bridgman los está separando en dos grupos nada más. No se aprendan necesariamente cada músculo. Lo pueden hacer después. Pero ahorita, por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿no? Lo que está haciendo Bridgman aquí. Y podemos, como les digo, contrastarlo con lo real, ¿no? Nos vamos a la parte de la miología. Aquí, para el brazo. Aquí está. Y aquí está. Nos habla del bíceps, que es este que está aquí. Es este, vean la forma. Ah, no alcanzan a ver. Vean el bíceps, vean el bíceps. Ok, aquí está una vista un poquito más interna, pero aquí está, vamos a decir lo que es algo similar, ¿no? Bíceps 2, véanlo aquí, véanlo aquí, véanlo aquí, véanlo ahí. Ok, ahí están, aquí tienen como dos cabezas, una para acá, otra para acá, dos cabezas, una para acá y otra para acá. Ah, ok, ya entendí que son esas dos curvas. Y luego veo una tercera, ¿qué es eso? Ah, ese aparentemente está debajo. ¿Qué es eso? Ese coracobraquial, ¿ok? O apófisis coracoides. ¿Qué sería esto? Entonces, ¿hay otra cosa que conecte a la apófisis coracoides? Sí. El coracobraquial, precisamente, que es este que está aquí.
que les digo, este que se ve aquí, está debajo aquí del bíceps. Aquí, si lo buscamos, aquí va a aparecer ya de repente. Tiene que estar. Ah, pues aquí está, vean. Coracobraquial, aquí está. Este va a estar cubierto por el bíceps. Entonces va a estar debajo y por eso es lo que les digo, en raras ocasiones va a estar expuesto. Entonces ven el dibujo y lo comparan. Ok. 6. Eso va a estar en la parte de abajo. Vamos a ponerle aquí el... que nos dice que también está el braquial. Y aquí no se alcanza a ver, pero está debajo. ¿Dónde está el braquial? Aquí está. Está debajo el bíceps. Conecta. Hay que ver dónde conecta, dónde inicia, dónde se origina y dónde conecta. Y este va a estar encima de él. Aquí están los dos encimados, vean. Obviamente ahí está el deltoide. ¿Okay? Aquí se alcanza a ver porque está interno. Se ve un poquito el tríceps que está acá atrás. Y pues ahorita por la región. Aquí se ve, ¿no? Cómo van empezando los... Él le llama que son los flexores. Es este grupo que está aquí. ¿Ok? Y este de aquí serían los supinadores. El supinador largo sería este. Ok, entonces ven el dibujo de Bridgman y ven el dibujo anatómico. ¿Por qué? Porque Bridgman lo está simplificando por una razón muy específica. Entonces dicen, ah, ok, y aquí les está diciendo, ven, este es el 2, o sea, el, es, ¿y dónde conecta? Vean los dos puntos, uno el coracobraquial y el otro a la cavidad glenoidea, ¿no? En la parte de arriba. Y la otra parte en la parte medial del radio. La parte se llama proximal del radio. Proximal medial del radio. Este, y ahí conecta. Y tiene dos líneas porque tiene dos tendones, ¿no? Dos cabezas, dos. Este, el músculo. Y pues vean, aquí esta área de aquí es donde está el, este, el braquial. Entonces, ¿qué? Con lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿cómo podemos aproximarnos a eso? Ok, vamos a hacerlo. Sabemos que aquí tiene como una pelotita. Sobresale un poquito para acá. Esto casi no sobresale, pero es hacia esta parte de aquí. Para acá. Y lanzamos el... Aquí en la parte de abajo va a estar un poquito más así. Así. Va a estar así. Ok. El ancho. Así mero. Está un poquito más corto este, ¿no? Ok. Eso lo tenemos. Un poquito. Y recordemos lo que hace, ¿no? Bridgman. Ahí está. O sea, y ahora vamos a hacer el ahorita pareciera que estoy viendo esto, pero no lo estoy viendo realmente, ¿no? Este, vamos a hacer la línea, a lo menos la medial, nada más para saber que lo estoy haciendo bien. Hasta acá. Con la reducción de la mano sería aproximadamente hasta aquí. Y si le duplico eso, pues ahí está en los dedos, ¿no? La mano sería así. Por un decir, ¿no? De manera simple. Bien. Ok. Y iniciamos con el radio. Conecta aquí. Sí. Y los hace más ancho acá en la parte de la... Ahí está. Y de aquí vamos a hacer el... Cubito. Ok. Y es donde va a conectar primordialmente la mano. Y este va a ser aproximadamente el tamaño de la mano, ¿no? Ok, entonces ya tenemos
Los huesos esos, ¿no? Ok. Entonces, lo primero que nos dice es el braquial. Que el braquial, según aquí nos da la indicación, inicia aproximadamente a la mitad del húmero y va a conectar, vean, de esta manera, en el cúbito. Ahí va a estar. Encima va a estar el bíceps. Que el bíceps va a conectar la parte exterior del radio. Y va a cubrir al braquial. Que llega un poquito más arriba, probablemente, ¿no? Vean. Entonces aquí es lo que les sobresale, vean, nada más del braquial. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok. Las dos cabezas, ¿no? Una pasa por aquí. Y la otra se va aquí, ¿no? Ok. De ahí, por la parte de atrás, aquí va a estar les digo, el tríceps, que se alcanza a ver una parte del tríceps. Una de las cabezas. Esto es importante. Que está por enfrente de qué. Y luego aquí, pues vamos a tener ya ciertas conexiones con el músculo. El pronador redondo. Aquí. El que la va a pasar, vean, por encima. Le pasa por encima al braquial. Es algo así. Entonces vean todas las partes que están por encima, por debajo. Ah, gracias, gracias, Gerardo. Pues aquí, mira. Entonces aquí es donde conectan estos músculos. Y ves cómo viene de atrás este grupo de músculos. Vean la. La forma en que resuelve como de manera redonda. De hecho, por eso marca estos H aquí. Lo que nos está indicando es que así va, vean, los círculos del radio. Y aquí ya es casi puro tendón, vean. Todo esto va a ser puro tendón. Es otra cuestión. Convierte en una caja. Aquí lo que en sí ya aquí estaría pasando sería el pectoral. Aquí. Tenemos más o menos como esa situación. Ok. Entonces, aprendimos unas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí con esto. Aquí creo que se ve un poquito más a detalle lo que está pasando, ¿no?
Dice, este músculo es... tiene un volumen redondo porque es músculo. Pero de aquí, el bíceps, de hecho, aquí pareciera que es el bíceps, pero realmente es el bíceps y el braquial. El braquial está por debajo, vean. Es este que viene acá. Y luego aquí encima se ve cómo está saliendo el bíceps, porque se extiende más, ¿no? Lo que pasa es que Bridgman lo deja... De hecho, aquí se alcanza a ver, vean. Bridgman de repente deja dibujar unas líneas, hace como reducciones y puede llegar a ser confuso, pero aquí lo que nos está indicando es que aquí están dos músculos, no es uno solo. En esta región nos están indicando dónde conectan los tendones de ese músculo del bíceps. Esto que ustedes ven aquí es el húmero. Eso que se ve ahí. Vean. Y luego ven ustedes algo así. ¿Qué es eso? Vean cómo les da un volumen, ¿no? Pues obviamente es algo redondo porque tiene esa línea, ¿no? Que viene aquí mismo también. ¿Notan? ¿Qué es esto? Aquí está el braquial, vean, este redondo, ¿ven esta línea? Es el braquial. Pero aquí no continúa. ¿Por qué? Porque aquí está el bíceps encima, vean, es este que está aquí y que viene aquí. Si quisiera, aquí lo termino y así cubre. Pero está, es la combinación de dos músculos aquí, ¿no? Es lo que está indicando. Otra cosa importante, vean, este es como si continuara por acá por fuera, vean. Ok. Como si continúa por acá por fuera y de repente sale por acá, da vuelta y es algo que es como medio, es como un corte, ¿no? Nos está diciendo cómo es de grueso. Bien. Y nos está indicando que viene de atrás. Viene de atrás, vean, viene de atrás y este le pasa por encima como una resbaladilla. ¿Bien? Y hay una división. Lo que nos está diciendo aquí con esta línea es que son dos músculos, no nada más es uno. Este que está aquí, el que aparece aquí, que conecta con esta parte aquí, es precisamente pronador redondo. ¿Ok? Viene aquí y se inserta en esta región de aquí. ¿Ok? Conecta justamente en esa parte de ahí. Que es donde conecta con el tendón. Vean cómo da vuelta. Por eso es que hace girar el radio. Este es el que hace girar el radio para la pronación. O se llama el pronador. Vean. Y pues aquí obviamente lo que dibuja es al radio. Okay. Es el que conecta con la mano. ¿No? Donde bajo los huesos y vean, le pone el grosor que hace en su diagrama inicial. Dice, va en orden, primero uno y luego dos para que vaya ocultándolo. A ver, permítanme. A ver, Joel, dices, va en orden primero, luego el 2 y luego el 3. Sí, o sea, aquí lo importante, o lo que está diciendo Bridgman con estos, es a fin de año terminamos con la estructura ósea y luego el muscular. Estoy sufriendo solo de los músculos del brazo. Sí, mira, lo importante aquí, lo que hace Bridgman con estos, es que te está diciendo no nada más los músculos que hay, sino te está diciendo qué está debajo, qué pasa por un lado. Eso es un concepto muy de Bridgman. ¿Ok? O sea, Bridgman es como alguien que te está diciendo en tu lenguaje algo más complejo.
Es como el tipo que entiende términos. Términos complejos y se los platica. Tiene la habilidad de platicárselos a alguien en términos que entienda, ¿no? O sea, por ejemplo, estás queriendo decir, mira, estás tratando de explicar, por ejemplo, cómo funciona la banca, ¿no? De valores a un mecánico, y el mecánico, si no sabe de eso, se va a quedar patinando, y luego después el le empieza a contar. Ah, mira, sería algo así como, digamos que tú vendes muchos motores y luego los radiadores suben de precio. Haz de cuenta, o sea, utiliza otro lenguaje más propio de los artistas para explicar cosas así. Y uno de los lenguajes de los artistas es el de algo, cuando algo pasa por encima, pasa por un lado, pasa por debajo. Entonces es lo que él está explicando con esto. Dice, ok, mira, aquí tenemos el braquial que está debajo. Entonces aquí esta línea que está haciendo él está indicando que le está pasando por encima del bíceps. Pero detrás y por un lado le da vuelta, sale el bracorradial, ¿no? Está grueso. Y aquí en esta conexión de aquí, que está abajo, que es, aquí este es el tríceps, sale el pronador, cruza, pero pasa por debajo del... O sea, esa es la parte que Prisman quieren que entiendan con esto, ¿no? Que vean qué viene encima, qué viene abajo, qué viene... Eso es la idea de estos músculos. La idea de que lo corte también es para que vean el grosor que tienen, que tiene volumen, ¿no? Y luego vean, aquí pone ya lo que serían los flexores. ¿Se acuerdan el grupo de flexores? Este redondo, la bola que está acá. Gracias, Aarón. Muchas gracias por el follow. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí estamos explicando cómo es que podemos practicar de los libros de Bridgman, ¿no? Ahorita van a ver un ejemplo. Vamos a cerrar el círculo con esto del brazo. Nada más vamos a hacer unos diagramas más para que vean. Entonces dibujamos, ¿no? Pero mientras dibujamos, no nada, estamos dibujando como robotcitos y todo eso. No. Estamos tratando de razonar todo el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? Ah, ya entendí. Voy a buscar en mi modelo 3D o voy a buscar en mi libro, en mi otro libro de anatomía, esa parte para entenderla. Ah, ya entendí. Esto es así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es algo así. Bueno, la idea. Este llega un poquito más para acá. Ok. Entonces, esto que está acá son los flexores. ¿Se acuerdan que dijimos que están por la parte de enfrente? Están por la parte de enfrente y están por el lado de la del meñique, del dedo chiquito. Okay, para que recuerden todo ese tipo de cosas y cruzan así. Entonces aquí está, vean, está indicando que es redondo y que está dando la vuelta y que conecta justamente primordialmente en esta parte aquí, pero también conecta en otras partes de los huesos. Ok, y aquí nos da otra vista. Yo creo que este sería lo más adecuado para una vista integral, este brazo. Nos está dando todo, vean, el bíceps ahí con su tendón que va hacia acá. Acá atrás, eso sería parte del tríceps. Vean cómo da vuelta de acá. Y aquí tenemos lo que sería el grupo, el supinador, ¿no? Aquí tenemos el supinador, perdón. Tenemos pronador, el 2. Supinador. Estos dos hacen las funciones contrarias, ¿no? Esos dos. Y aquí tenemos, vean, el grupo de flexores. Entonces vean esto. Ahorita lo vamos a analizar más, ¿no? Pero vean, puedo yo hacer esto. Ahorita les voy a decir cómo dibujar ya el brazo, ¿no? O sea, eso ya viene... Esto que les diría ahorita el brazo ya sería lo que vendría en el libro verde, ¿no? Ahorita estamos estudiando la anatomía. Queremos saber qué hay, dónde viene, cómo simplificarla. Nada más. Es lo único que queremos ahorita con esto, ¿no? Pero nada más como para... Vean cómo sería el avance, ¿no? Ahí está. Eso sería... Y aquí ya le podemos poner encima, ya sabiendo que pues aquí está un punto importante, que es donde conectan músculos. Aquí está otro músculo, otra parte importante, ¿no? Tenemos
Esto que llegue aquí. Tenemos. Esto que viene acá. ¿No? ¿Sí ven? Ok, entonces ahora. Bíceps. Así como lo está proponiendo Bridgman aquí, ¿no? Vean cómo lo hace como muy... Y vean cómo indica aquí las dos cabezas, ¿no? Con esta división ahí. Tenemos... Importantísimo el tendón, ¿no? La dirección del tendón. Este, y de ahí, pues, lo que sería parte de lo que se nota del... El tríceps es importantísimo. Este hueso, vean, aquí hay una curva que se da y una superposición muy importante del tríceps, ¿no? Este, y vamos a ver aquí cómo lo vamos a solucionar. Fácil, vamos a hacer nuestra grupo de músculos extensores, ok. Y vean aquí cómo cruza con el supinador en esta región de aquí. Cruzan. Y este se va hacia dónde? Hacia atrás. ¿Recuerda que vienen como de lado? Ahí es donde viene. Tendones, ¿no? Muchos tendones. En la palma de la mano. Y vean aquí como de aquí de lado, es algo que no se ha visto porque no vimos el hombro, pero el tríceps conecta aquí de lado. Aquí sería el pectoral, de hecho aquí se alcanza a ver, ¿no? Parte del pectoral. Este se va para allá. Y ahí tenemos esa, lo importante aquí, como les digo, es esta superposición, ¿no? Ok, aquí estamos teniendo esta pronación. Ahora, aquí viene la parte. Ok, entre más avancen, más van a ir entendiendo esta cuestión. Viene lo de los bloques, ¿no? Lo que se había mencionado. Aarón, bien, bien. Aquí, mira, estamos practicando un rato. Este. Te digo de los libros. A ver, dice. Los puntos de inserción es lo único que me cuesta en lo personal, la anatomía muscular, lo demás se me hace bastante fácil. Sí, y créeme que los puntos de inserción y origen es básicamente lo más importante, no nada más la forma del músculo, porque es con lo que predices. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cuál es la ventaja de esto, ¿no? Pero vean, y aquí vamos a la parte más simple, que sería lo mismo. Van a dibujar estos bloques. Están como encontrados, ¿no? No están viendo, ¿verdad? Ok. Ok. Y luego hay otra superposición de dirección hacia la muñeca, ¿no? Ok. Este es un poco más delgado. Brazo, antebrazo, ¿no? Vean. De hecho, si se dan cuenta, aquí les da indicaciones de qué es y para dónde está con esto, qué hace con esta conexión. Ah, entonces este es el bíceps, vean. Este es el bíceps, es lo que me está diciendo. Entonces aquí voy a poner el bíceps. Con sus dos cabezas, una para acá y la otra para acá, ¿no? Ok, perfecto, ya sé que veo el bíceps. Ok, entonces aquí el braquial puede que salga parte del braquial hacia acá.
Ok, sí. Es que decir que aquí está el número, ¿no? Entonces aquí va a conectar esta parte de aquí abajo, el braquial. Está ahí debajo. Y aquí vamos a lanzar este. Y detrás, lo que les voy a decir, la superposición, el tríceps, ¿no? Ah, va. Ok, entendí. Entonces quiere decir que esta es la región del antebrazo con un cuadro. Está poniendo donde va a venir el supinador y el pronador, los dos juntos. Pero recuerden que esto viene de atrás de este. Entonces viene de acá, da vuelta para acá y conecta aquí, ¿no? Y este va a comenzar aquí y va a terminar acá. Y esta sería la muñeca. Si nota, ¿no? Entonces, si ya yo quiero indicar ciertas cosas, voy a marcar esto así, esto por acá, esto viene atrás, bíceps, el pronador va a estar acá, parte, y acá tendríamos, de hecho sería así. ¿Okay? Y por acá atrás estaría el deltoide, ¿no? Algo así. Okay, entonces, esos cubos es como la base para poder acomodar todo lo demás. ¿Qué es copiar esto? Hacer copias, estar estudiando cada simplificación. Esos bloques, vean acá, Bridgman hace algo acá en este otro. No, en otro. Que nos dice, ok, bueno, este es un bloque que está un poco más ancho en esta dirección y lo hace como una rampa para acá, así baja como en esa rampita, y luego aquí viene como una especie de dirección que va para acá, forma, cuña, como le quieran llamar. Esto va así. Y luego acá encaja acá con esta parte de aquí y sobresale. Y tenemos otra parte para otra caja acá. Y luego sale esto para acá. ¿No? Esto es lo que nos da. Si ven esos bloques, ¿no? Ok. ¿Qué está diciendo bíceps? Aquí vamos a tener esto así, así. De brazo, brazo. ¿Sí ve, no? La tridimensionalidad del brazo. Pero como les digo, yo este bloque, si no hubiera visto eso que vi ahorita de anatomía, no sabría qué es. Y no sabría que este tiene que salir debajo de este. Eso es importante. Y no sabría que este tiene que pasar por detrás de este. Y esos son los errores que comentan las personas que no saben. Dice, oh, me voy a Twitch porque aquí empezó el delay. Ok, ok. Roco. Va, va. Ok, qué bueno que me avisas. Sí, o sea, como te digo, o sea, esto es, obviamente es más simple, práctico, pero no puedes partir de esto sin saber qué representa cada cubo. Y el hecho de estudiar estas cuestiones anatómicas es lo que te da la clave para entender esos volúmenes. Ok. Digamos que estudiamos algo, la región del brazo, vean esto, o sea, es una belleza, es, simplemente tienen que copiarlo, sí, obviamente leer lo que dice Bridgman y todo eso, ¿no? Ah, hay mucho más, vean. Todo esto les va a dar información, el copiarlo, el contrastarlo con el libro. Ok, y ahora vienen las partes
Vean, aquí está todo esto. Pero vamos a... Porque esto es algo que toma mucho tiempo, obviamente, ¿no? Ahorita les estoy tratando de dar más o menos como una idea de cuál es el camino por el cual... Cómo pueden estudiarlo. Vean. ¿Dónde está? Ok. Ahora. Viene la parte que dices, ok, ya estudié los libros, ya vi esas cuestiones, ahora qué. Buah. Ok, ahí va. Ok, tenemos dos fotografías. Ahora vamos a empezar a ver las fotografías y vamos a tratar de... De ver qué sacamos de todo esto, ¿no? Ok, vamos a ver lo que vimos ahorita con Bridgman. Ok, entonces, obviamente... Un brazo. Ok. Y no tienen que dibujar el hueso completo, ¿no? O sea, eso es algo que pueden hacer. Pero una vez que saben cómo es y qué es la parte, no tienen que hacerlo, ¿no? Simplemente indíquenlo. ¿Ok? Que vean, con lo que aprendimos, ¿no? Después de estudiarlo, dices, ah, ok, más o menos así. Lo importante es que sé que esto tiene que salir así. Y si se dan cuenta, sí hay una leve desviación, ¿no? Ok. Y luego a reducir la mano. Y voy a duplicar esta mano para el dedo, ¿no? Ya tengo las proporciones. Vean, ahí con lo primero que estudiamos ya tenemos como una idea. Ok. No lo voy a marcar mucho porque no es tan importante. Podemos acomodar los músculos. Como vimos ahorita. O podemos trabajar con los volúmenes. Ahí está, vean. Sabemos que aquí hay una... ¿Se alcanzan a ver? Como una caja, desviación, algo así. Como un eje aquí. ¿Está? Ya cuando vean manos van a ver qué onda con esto, pero bueno. Ok, entonces vean. ¿Qué es lo que se ve aquí? Lo primero que se ve, de hecho déjenme borrar un poquito el bloque que acabo de hacer y el número. Nada más con que se sepa que ahí está, ¿no? Okay, ¿qué es lo primero que alcanzo a ver aquí? Bueno, pues de entrada veo como a la mitad del brazo, que es donde llega el deltoide. Veo el deltoide, ¿no? Veo un ángulo aquí y veo otro. Y luego veo otro.
llegamos aquí al a este a la acromión. Ok, tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ok, esto entra para acá. Ahora vean lo importante, de atrás va a salir parte de lo que sería el tríceps, lo poquito que se alcanza a ver. Se pierde, pero vean esto, pasa por detrás, eso es importante. Y lo que alcanzamos a ver aquí es ya básicamente el bíceps dominando toda esta vista, ¿no? ¿Okay? Entonces vean cómo baja aquí y da esta indicación, ¿no? Del tendón. Vean cómo acá indica el grosor de ese músculo. Pero vean cómo se sigue notando esta parte del húmero, ¿no? Y aquí vamos con la otra parte que se va a alcanzar a ver del tríceps. Ya de ahí se va a ver bloqueado porque el brazo está muy pegado a la caja torácica, pero aquí se vería así, ¿no? Vean más o menos, ¿no? Tríceps. No se alcanza a notar aquí. Es lo que pasa con la anatomía, ¿no? Que de repente ya en la forma plástica ya hay muchas partes que no se ven. Pero esto precisamente me va a ayudar. Vean lo que está pasando. El tendón del bíceps se conecta, esta sombra, con el pronador redondo. Entonces se genera, la sombra baja para acá. Entonces uno diría, ¿por qué se hace esto si el tendón va para abajo? Ah, bueno, porque ya en conexión con lo que, si yo no supiera que esto está ahí debajo, no podría explicarme por qué es que esa sombra va para allá y cometería el error de enderezarlo. ¿Ok? Y vean ahora, es muy sutil, pero noten cómo viene de acá atrás el supinador. Se alcanza a notar, vean. Se ve aquí muy sutilmente, pero se ve esto así y se va hacia atrás. Eso es lo que hace Bridgman, exagera para poder ver. ¿Por qué? Porque ya en el brazo, en los brazos realistas, ya casi no se ven esas cuestiones. Pero vean cómo eso que salía atrás en este dibujo, brutal, brutal. Vean la manera en que, como brutalmente, digo brutal, repito brutal, porque eso es lo que hace Bridgman. Bridgman lo hace muy, muy evidente, violentamente, como esto viene de acá atrás y da vuelta hacia enfrente. Si ¿Sí ven? Ahí está. Aquí está el bíceps y esto viene por un lado, viene de atrás y se cruza hacia enfrente. Aquí está, vean. Está el bíceps y esto viene detrás. Ahí se alcanza a ver. Si ustedes no saben eso, es muy difícil que puedan ponerlo de manera sutil. Lo difícil de cuando ustedes tratan de dibujar de manera ya realista es de que todo eso que vieron en Bridgman, todo eso está en el cuerpo real, vamos a decirlo así. Todo eso está, pero es muy sutil. Entonces por eso es difícil, porque no lo podemos ver porque es sutil. Y por eso Bridgman, como te está enseñando, Bridgman exagera para que lo puedas ver, sea evidente. Dices, Rocco, recién me di cuenta de que el brazo está ligeramente inclinado hacia un lado y no se puede poner recto. Ya lo comprobé con mi brazo y no se puede. Así es, así es. O sea, si estás en esta posición, si estás en la posición de supinación, que se llama así, con la mano palma para enfrente, va a tener este ritmo el brazo, sí o sí. Viene el húmero y después del codo va hacia afuera. No hay de otra. Y si estás en pronación, que ya sería doblar la mano completamente para atrás, entonces esto, este ángulo se va a ajustar y va a quedar un poquito más derecho el brazo. Pero eso es cuando estés haciendo esto y estés de frente, obviamente, hay que recordar eso. Y hay una parte media, que es cuando no estás completamente así, que yo creo que es la posición más estándar en la que estamos nosotros casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo no estamos así, ni tampoco estamos así. Estas son posiciones de acción.
cuando van a cargar algo y cuando van a agarrar algo. Pero cuando estamos en reposo, estamos en una posición media, que es esta. ¿Ok? Bueno, entonces espero y estén más o menos comprendiendo la importancia de entender esto, de por qué es importante y cuál es el beneficio, ¿no? Y que ojalá estén viendo lo que les estoy ahorita explicando, lo puedan ver con claridad. Y vean, acá se ve el tendón, los tendones empiezan a marcar aquí, ¿no? Ya sabemos que conectan aquí. Y acá la mano ahorita pues no voy a entrar a eso, ¿no? Vean, aquí les va otra parte muy importante. Si alcanzan a ver en la foto, van a ver aquí como una sombra. ¿Sí notan una sombra aquí? Y muchas personas creen que esta sombra, ahí se alcanza a ver en la foto, creen que esta sombra es una de las cabezas del deltoide, que tiene muchas. Tiene tres principalmente, pero la del medio tiene muchas cabecitas. ¿Okay? Entonces es una que viene de aquí para acá, la del deltoide va de aquí para acá, y hay una que viene de atrás para enfrente, ¿no? Entonces esta sombra que se ve ahí, muchas personas podrían pensar, si no saben de anatomía, que es simplemente una indicación de las marcas que se hacen, ¿no? De la cabeza lateral del deltoide, pero no, porque si saben de anatomía saben que la cabeza lateral es de aquí a acá. Desde aquí es la cabeza lateral, de aquí a aquí. Entonces es imposible que eso sea. Y tampoco puede ser la frontal, porque la frontal viene de aquí a aquí. Entonces, ¿qué es esto? Eso es algo que de hecho yo acabo de indicar ahí. Es la cabeza del húmero. Eso es, la cabeza del húmero. De hecho, aquí está, vean, como lo empecé a dibujar. Ahí está, la bolita. Eso es esa marca que alcanzan a ver ahí. Entonces vamos a hacer un sombreado simple. Algo simple nada más. ¿Sí ven? Y les digo, esta cuestión, si no es por Bridgman, o bueno, por que esto que estudiamos ahorita, ¿no? No tiene que ser de Bridgman, pero lo que estudiamos, no sería tan fácil. Ahora, en la mujer es un poquito más plano. Aquí es donde entra la parte, ¿por qué les digo que yo siempre que estoy estudiando anatomía o anatomía, lo hago con el cuerpo masculino? No es por una cuestión machista, nada por el estilo, sino que en las mujeres es menos evidente la anatomía. Ahí tienen más grasa, son más sutiles, son más curvas, entonces no se ve tan bien. Esa imagen nada más se la puse ahí como para que vieran. Ok, ahí está una idea de cómo se vería, ¿no? El bíceps, ¿no? Y más o menos ahí está, si se dan cuenta, ¿no? Aquí está, si se dan cuenta, ahí está el aquí. Y aquí tenemos los flexores, ¿no? Que vienen para acá. Ah, dice, como artista, la anatomía simplificada no es una opción para mí, así que estoy no me da tantos de como dibujarlas. Ajá, de músculos. Sí, o sea, te digo, o sea, en un
eso de los volúmenes, obviamente es a lo que queremos saber, ¿no? Cómo dominarlos. Ahorita les doy un ejemplo de por qué les digo lo del orden, ¿no? Ok, recalcando que esto es para Bridgman, ¿no? Entonces aquí tenemos un brazo más musculoso y un poquito más interno. Vean, es lo mismo. Entonces vean. Ahí está el deltoide dando vuelta. Le está dando la vuelta y está cruzando hacia enfrente al bíceps. El bíceps aquí está. Lo pueden ver. Está. Ahí va el bíceps. Recuerden que tienen dos cabezas y aquí se alcanza a ver cómo una va hacia el coracobraquial, perdón, al apófisis coracoides. Este es lo que se alcanza a ver ahí y es muy importante. Aquí se va a ver el pectoral, ¿no? Está. Y ¿qué es esto que se ve acá? Eso es nada más y nada menos que el tríceps. Ok. Vean, sabemos que si aquí está el bíceps, vamos a empezar a poner el tendón. Por aquí va a estar el pronador. Y que entonces por aquí tendría que poner yo, en algún punto, el húmero. Ahí está. ¿No? Y que del húmero vamos a hacer varias conexiones, ¿no? Una, el pronador. Y vean cómo viene el supinador aquí, ¿no? Y viene para acá, lo que acabamos de ver en unos momentos, ¿no? Viene esto para acá y esta es la región y de ahí viene para atrás. Recuerden eso, nunca lo olviden, ¿no? Entonces esto que está acá enfrente, ¿qué es? Son los flexores, que de hecho están activos, los de la muñeca. Que vienen de aquí. Okay. Y aquí vean, visualícenlo como otro bloque no más complejo para que puedan darse cuenta de lo que está pasando. Ahí, así. Tenemos esto acá. Y para la muñeca, pues un simple bloque, ¿no? Para la mano, pues ya sería otra cuestión. Pero básicamente, eso es lo que tienen ahí. Es lo mismo, vean. Es lo mismo. Pero para poderlo resolver de manera, como les digo, un poquito más precisa. Y aquí se alcanza a ver un poquito, vean, del por ejemplo, el músculo, ¿no? Ok. Ahí tenemos uno como una vista más interna, más externa. Es lo mismo. Okay, ahí les va algo que hace Bridgman en el libro que no alcanzamos a ver esa región, pero básicamente lo que hace es. Ok. Hace como bloques, ¿no? Bien. Se nota en el bloque, ¿no? Ahí. Luego. Y de ahí no olvidemos el hueso del húmero.
para poder hacer la otra parte del bloque del antebrazo de este lado y terminarlo con el bloque de la muñeca, ¿no? Entonces vean, lo útil que llega a ser simplificarlo en esos términos, ¿no? Dice, el brazo marcado de la izquierda, ¿qué tienes de referencia? Está medio raro, ¿verdad? ¿Este? ¿Dices este? ¿O cuál? ¡Ah! ¡El otro! ¡Oh, no, no! Es un brazo real, ¿eh? El brazo de la izquierda es un brazo real. Es de... No recuerdo cómo se llama el tipo, pero es el tipo que tiene el récord que tiene la menor grasa corporal del mundo. Entonces, te das cuenta que al tipo lo ves y le ves cada tendón, cada... las fibras de los músculos, se le ve todo. Ese tipo es súper famoso. Le ves, haz de cuenta que es como un écorché viviente. Haz de cuenta que nomás porque tiene la piel, si no miraras todos los las fibras de los músculos, los tendones, porque no tiene casi nada de grasa en su cuerpo. Entonces, para nosotros que dibujamos así como anatomía, que estamos estudiando anatomía, ese tipo es un, o sea, es una joya. Sí, es que está torciendo el brazo, ¿sí te das cuenta? Eso es lo que pasa. Está torciendo el brazo. Está haciendo esto. Está así y está haciendo esto. Entonces, por eso es que tiene el bíceps así. Sí, no, es normal. Lo que está pasando ahí es normal. Lo que pasa es que te digo, como no tiene grasa, se ve todo. Entonces se nos hace raro porque estamos viendo ¿cómo se llaman esas cosas? Se llaman... retináculos. Son como pulseras que tenemos en varias partes del cuerpo y que están como deteniendo tendones, músculos, cosas así. Entonces hay varios retináculos que se ven, por ejemplo, en la articulación del codo, en la articulación de la muñeca. Esos retináculos no son tan evidentes normalmente, pero en él se ven y por eso es que se ve tan rara, tan raro. Pero es anatomía, es normal, el tipo está normal, pues. Ok, una vista trasera. Eso no lo vimos, pero vendría a ser lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahí los libros de Bridman lo van a ver, sobre todo en este. Entonces, repito de nuevo, ¿qué es el objetivo de iniciar con el libro de Bridman? Lo van a estudiar. Aquí está, vean, la vista trasera. De hecho, si alcanzan a ver, pareciera que ese brazo que está ahí es este, ¿no? Vean. O sea, increíble, ¿no? Pero vean cómo él en el antebrazo tiene un montón de... líneas, ¿no? Grupos, fascículos. Los músculos se notan independientemente. Bridgman los agrupa. Nomás separa los importantes, que serían estos dos, ¿no? Entonces... leer... contrastar el texto con las imágenes que tiene aquí al lado... Buscar en un libro como de anatomía, como hablamos. O sea, vean aquí, por ejemplo, como en este. Podría ser este. Si no, la parte de atrás está muy suave porque me gusta mucho un diagrama que viene el tríceps aquí. Que es la parte que se está viendo ahorita ahí. Vean qué belleza. Este está más frontal, ¿no? Aquel está como a tres cuartos, pero es lo mismo. Les dice las cabezas, ¿no? La forma que tiene y todo eso, y lo pueden ver ahí, las tres cabezas, analizar, contrastar lo del libro de Bridgman con esto, o con los apps 3D que les digo, y luego dibujan, obviamente, esto,
y buscan fotografías y empiezan a buscar eso ahí. Dice, ah, es que sí me doy cuenta que ahí está, ¿no? O sea, pensando en este que está acá, pueden decir, ¿sabes qué? Sí veo. Pues aquí está el número, para empezar. Voy a indicar el número. Ni siquiera lo voy a dibujar, nada más lo voy a indicar. Ahí está. Como lo estoy viendo ahí. Viene como en curva, inclusive así. Ahí está. Y bueno, los huesos vienen para acá. Ahí está. Ok, entonces ya con eso es suficiente. Y con esto. Los epicóndilos, ¿no? Ok, la cabeza está más o menos aquí. Eso es lo de... Okay. Entonces lo único que importa es que el olecranón, que en este caso como está en extensión, va a estar a la misma altura de esto. Que sería esto, el olecranón. Básicamente el codo, ¿no? Que forma parte del hueso de la, del cúbito o de la ulna. Es eso, nada más indiquen con eso, por ejemplo. Para poder conectar el tendón del tríceps. Que ahí se alcanza a ver más claro en esta fotografía. Va hacia afuera. Es algo que Bridgman está un poquito más recto. Pero no importa eso, ¿no? Vean, entonces lo vamos a hacer una mezcla entre lo que estoy viendo y lo que Bridgman tiene en su libro. Voy a marcar bien ese lado. Viene por acá. Esto se va a perder ahí, ¿no? Entonces Bridgman hace como algo así, ¿no? Vamos a copiarle. Este, y aquí tenemos una parte del músculo. ¿No? Que viene así y que es lo que de hecho viene para acá, ¿no? Y aquí está la otra cabeza, ¿no? Después de esta tenemos la otra cabeza que está aquí. Que va hacia acá. De esta manera. Y luego está la cabeza esta que tenemos acá, ¿no? Que Bridgman aquí lo está marcando. Vean cómo hace la forma, ¿no? Un poquito más simple, pero... Si ya juntamos esas formas, pues tenemos algo así, las tres, ¿no? ¿Ven? El tríceps C, que aquí se alcanza a ver, ¿no? Que está aquí el... brachial, que aquí es un poquito más evidente en esta vista. Y que de aquí ya va a surgir lo que sería el deltoide, ¿no? Está. Viene por acá, ¿no? Parte de. Este. El bíceps se alcanza a ver ahí muy poquito en esta vista. Acá se ve más en el. Porque el Bridgman está todavía más 3/4. Pero se lo vamos a poner. Porque sí se alcanza a notar. Y aquí lo importante, lo que está dominando ahí es esto, ¿no? El supinador bracorradial, es que les dicen diferentes maneras. Aquí se ve, vean, la cabeza, hasta el tendón, y esa sombra indica dónde termina. Vean cómo estos diagramas tienen mucha relevancia, ¿no? Aquí está el primer, la primera parte y luego está la segunda, porque son dos músculos, ¿no? ¿Se ven? Uno, dos. Y aquí viene la parte esta acá que va a dar vuelta. Vamos a poner aquí un grosor. Ahí está. Bajamos. El cúbito. Y voy a copiar aquí a Bridgman, no a él. ¿Por qué? Porque está más claro, más fácil. Los extensores, ¿no? Como esta masa. Y este lado, los flexores que apenas alcanzan a ver de este lado. De hecho, si se dan cuenta, en la imagen es muy, muy parecido, si no es que idéntico, ¿no? ¿Sí ven? ¿Es importante saber anatomía? Sí. Ayuda a Bridgman, o sea, y sus simplificaciones también. Ya podemos contrastar de esa manera, ¿no?
A ver, que alguien comentó algo. Así es, sí, es la idea, miren, también cuando busquen obviamente referencias, traten de buscar referencias que vayan con los dibujos de Bridgman. O sea, traten de encontrar, por ejemplo, si están viendo un brazo lateral, traten de buscar muchos brazos laterales hasta que encuentren uno que se parezca mucho al de Bridgman. Es mejor trabajar de esa referencia que de otras, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar para otros. Sí funciona, pero es mejor si lo pueden ver más parecido. Ok, entonces ese sería el proceso de cómo estudiar de los libros de Bridgman, ¿no? Ahora, ¿cómo es que para invención? Porque ya estamos viendo ahorita con referencias y todo eso. ¿Cómo es que esto de las inserciones es relevante, ¿no? O sea, ejemplo. Voy a dibujar algo de imaginación. Digamos, supongamos que ustedes ya estudiaron, así como estuvimos estudiando ahorita el brazo, que no fue nada esto, ¿no? No fue nada. Es más a detalles, con más cuidado, pero nada más les quería dar como una idea general de cómo hacer sus prácticas. Supongamos que ya agarraron esa información, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Quiero exagerar. Y digamos que, por ejemplo, en mi caso, como que yo ya hice eso, pero con todo, ¿no? Ya tengo un entendimiento más o menos de cómo. Yo de repente digo, ¿sabes qué? Digamos que aquí estoy haciendo lo que estaba haciendo con el brazo, pero ya obviamente ya ha aplicado a más partes del cuerpo, ¿no? Estamos hablando de invención, ¿no? No sé si ven lo que estoy haciendo. Con respecto a lo que estuvimos viendo ahorita, ¿no? Dice, a ver, ok.
Ok, entonces vean. Tenemos esta idea, tenemos este brazo. Se me está ocurriendo esta pose. Y estoy, mientras estaba aventando esas líneas, estaba pensando y estaba corrigiendo y estaba haciendo diferentes cosas en lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Domina. Obviamente. La cabeza lateral. Ven la trasera aquí de abajo y... Algo que vimos es que domina en esta vista el braquial, ¿no? Vean cómo no lo hice redondo. ¿Por qué no lo hice redondo? Porque está extendido, está en extensión. No lo puedo hacer bola. Eso es uno de los problemas de cuando no saben anatomía. Esos son los errores que cometen. Está más que bien en extensión del hueco radial. El braquial. Braco radial. Girando. Tríceps. Lateral. Si recordamos algo es que tendón tenemos un de cabezas, ¿no? Y en este caso aquí va a cubrir un poquito. Va a dominar, ¿no? En esta vista. Esto es importante. Si no, de nada sirve todas esas prácticas que hicimos. Un poquito más en la expansión hacia atrás. Hay ciertas líneas de conexión. Aquí la caja torácica que va a dominar hasta donde se ve, ¿no? Porque obviamente ahí ya el brazo lo va a estar cubriendo. Dice. Okay. Más o menos como una cara aquí.
Okay. Okay. ¿Cómo ven? Ah, tengo que irme porque me llaman León Alegre, tengo con los demás archivos de Discord, compartiendo ejercicios, gracias. Voy a seguir. Va, va, va. Que te vaya bien este Rocco. Suerte con eso. Yo ahorita nada más le voy a estar sombreado esto y también ya lo va a parar. Estuvo bien como para una explicación. Espero que si alguien tiene una duda, no sé. Así es, sí. Ese sería, ¿no? O sea, obviamente no es nada. Ahorita no fue así como. De nada más para que sea una idea, ¿no? Cómo pueden aproximarlo. Y si es muy. O sea, con eso pueden empezar, ¿no? Les sugiero vayan parte por parte. Parte por parte. Con detenimiento. No pasen hasta que no entiendan. Hasta que no se queden con la idea general de la parte que estudiaron. No se pasen a otra. No se desesperen. Hasta que no entiendan la estructura fundamental. Y que ustedes sientan que ya pueden hacerlo sin ver. Y que a lo menos lo que es la. El brazo, por ejemplo, ¿no? Que es con lo que van a iniciar con el brazo. Vean diferentes fotografías, encuentren las estructuras. No tienen que empezar con los huesos, como les digo. Eso nada más es, dibújenlo, háganlo. Es para que vayan viendo cómo es, qué esperar, cómo es que afecta, cómo no afecta la forma. Saber que ahí está. Y cuando vean fotografías, puedan ustedes ver. Puedan ver esas estructuras, ¿no? Cuando vean retratos, digan, ah, ya miré, por ejemplo, el brazo, el bloque o lo que sea. Como les digo, ya gradualmente van a ir pasando a los otros libros y en los otros libros van a ir aprendiendo más cosas hasta que lleguen al libro verde, que ahí es donde ya ahora sí vamos a agarrar una metodología para dibujar, ¿no? Yo ahorita me adelanté, ¿no? Con esto que estoy haciendo aquí, básicamente. Me adelanté, pero quería que vieran cómo es que se va planteando el.
El problema. Bueno, vamos a continuar. La idea era, la idea es algo así, ¿no? Este, así es como aplicamos, ¿no? Lo que es como pueden abordar el libro, los libros de Bridgman, si pueden estudiar de ellos y pues, a lo menos de ese primero, ¿no? Partiendo desde el primero que les acabo de decir. Perfectamente. Ok, los dejo. Ahora sí, ya voy a pararle. Creo que estuvo más largo de lo que planeaba. Este. Vamos, vamos parando esto. Nos vemos.